Ya, ¿me escuchan? Sí. Están consultando algo, Iván, y no cansa de escucharlo bien. Consultaron algo, no lo alcanzé a escuchar en la consulta. Ah, no, dije no se escucha nomás. Fue lo que entendí, se escucha, dijo alguien. Bueno, no preguntaron más. A ver. Si pueden escribir en el Discord, porque yo abriendo tantas aplicaciones, no voy a que se comienza la primera ronda, por favor, alguien de ustedes, si lo puede escribir en el Discord. Con mayúscula. En torneo, ¿cierto? Sí, en torneo. Sí, en torneo. No, yo por lo menos puedo, tengo Discord acá en el PC. Tengo la mega. Oye, tengo el sí. Game Free dice, ¿cuándo comienza el torneo? Vamos a comenzar ahora, disculpen chicos, como les dije a los mismos. Ya, me estaban diciendo que no se escuchaba mi audio. Yo, claro, lo tenía desactivado. Les pido nuevamente disculpas porque fue problema mío. Yo me retrasé demasiado en llegar a mi casa día domingo. Así que ahora espero que se escuche bien mi audio. El Gris, hola, si estás participando en el torneo y ves esto, deja de ganar al Team Rotten y te damos un caramelo. El Gris, sus comentarios. Están escribiendo en el chat de torneo. Ricardo dice, me encuentro el líder de Team Distorsión. Sí. Si no lo encuentran, no, o sea... No lo encuentran nomás, recuerden que tienen 5 minutos para encontrar al líder. Probablemente si es que no lo encuentres porque no está. Porque no está. Tengo que buscar al líder de Crazy Sport. Al Kain. Probablemente Crazy Sport no aparezca porque no me contestaron nunca. Están preguntando también si se puede iniciar rondador. Rondador todavía no se puede iniciar. No, tienen que esperar que termine la primera. Claro, tienen que esperar la primera. Les voy a escribir. Está muy fuerte la música del juego. Ya, déjame bajarle. Pim, pim, pim. Conozco esa voz, dice Paulina, y si tomaron tecito, yo la verdad no he comido nada, estoy muerto de hambre, si llegué atrasado, yo de hecho les digo, llegué atrasado y no alcancé a comer nada, me vine corriendo. Van a indicar que te enviaron un inbox. A que no me envíen inbox, porfa, porque no voy a poder atenderlo. Que si quieren le envíen un inbox a Kineti y a Ronsamino, por favor. Claro. Sí. Y si quieren hablar conmigo, que lo escriban en el stream, ahí puedo leerlo, solamente el stream puedo leer. Yo no tomo té, dice el Grayson. Tengo hambre. De hecho, el canal de comunicación que ocupen el canal de torneo. Si quieren preguntar algo y no están en el audio, que lo tienen al canal del torneo. Cualquier duda, pero que nos manden mensajes privados. Los que están escuchando, porfa, si están los líderes de los team, cualquier duda, consulta, mensaje, que no sea por privado, colóquenlo en el canal directo del torneo, en Discord, por favor. Casi lo leen los chiquillos, el Ronsal, la Kenetia y yo. Que si me va a mi privado, la verdad yo no tengo para ver acá en este momento el privado. Estoy muy personal mi privado. Ah. Cualquier duda, escribirla a este canal. Sí. Estoy igual monitoreando el canal. Sí. Están pidiendo las brackets que no nos ven. Ya, las vuelvo a colocar, si es que las tenía acá, si de hecho las mandé. Ahí les mandé el video a los que preguntan. Sí, que lo vean. Ya, dale. De hecho, los voy a decir. La partida 1, White Howard se aguanta, porque la partida 1, White Howard, el equipo pasa directo a la ronda 2. En la partida 2 tenemos a Rejunta Sport. Mira, versus los sin nombre. Ya. Apóstoles de Sable va contra los Suicide Squad. ¿A quiénes vamos a ver? Vamos a testear. ¿Sí? La verdad, al que aparezca, porque a mí no me apareció nadie todavía. Sí, Apóstoles de Sados, como digo, va con Suicide Squad en la segunda ronda, así que se espera a la segunda ronda. Riguroso Gaming también espera a la segunda ronda. Los Misignos tienen que ir versus los Crazy Sport. Los Teen Stone se esperan con los Teletines porque van en la segunda ronda.
Cruster Cascarudo pasa a la segunda ronda. Se enfrentan ahora los Senchu versus los Suculentos. Suculentos Team. Eso se enfrenta ahora. Team Distorsión Lucas versus Team Rotom se espera la segunda ronda. Están partidas en 7 minutos. ¿Quién? Lucas EBB de Cruster Cascarudo. Lucas SB, pero ese está en combate clasificatorio. Ay, no. Está jugando o sea, otra cosa. Me equivoqué. Sí. En combate normal debería, no hay yo por lo menos no veo ninguno. ¿Qué más? Mumagi Sport tiene que esperar la segunda ronda y se deberían enfrentar los Silviontes versus Team Darkrai. Team Darkrai son los de WhatsApp, si no me equivoco. Entonces ahora deberían estar enfrentándose, lo vuelvo a repetir. Los Silviontes versus Team Darkrai, los Senchu versus los Suculentos Team, los Misignos versus Crazy Sport y los Rejunt Sport versus los Sin Nombre. Las demás personas se tienen que esperar la ronda 2 en 10 minutos más que cuando demos comienzo a la segunda ronda. Yo soy un nivel muy alto en realidad, tal vez soy mucho para él y por eso no me ama Mr. Grayson que... No, Gris, la verdad no sé qué estáis hablando, Gris. No puedo leer todo lo que escribí. Oye, sé que soy de Team Rotom, pero la verdad no nos tengo mucha fe. Yo tampoco. Ah. Oye, la verdad, las cosas como son. Hay que ser realista. Sí. Vamos, Tim Rotom. Matías Alegre fue al equipo que vengo a apoyar. Perius, son remancos. Se retira por falta de un jugador. Se le acaba de echar de perder el Switch y se rehúsa a jugar en celular. Oh. ¿Qué equipo es ese? Team Darkrai. Sorry por eso. ¿Los Darkrai? ¿Dónde? Bueno, juega contra los Darkrai. ¿Cómo se llama el equipo? El capitán es Soserius, deja revisarlo. Soserius es de los Darkrai, claro. Team Darkrai. Ya. ¿Dónde se retiran ellos? Se retiran, entonces al tío actualista la verdad que... Gran... Pero, los Silvion pasan directo. Claro. Pasan a la segunda. Los Silviontes pasan directo a la segunda, entonces. F por los Team Darkrai. Ya se acabó el tiempo de hacer los lobbies, oh, sí. ¿Cierto? Sí, ya se acabó el tiempo de hacer los lobbies. Porque ya, no sé, ¿hace cuánto publicaron en Discord? Yo creo que ya ahí salió. Hace 5 minutos, ¿no? Alguien se perdió el canal. 21:35. El Rosa me dio el aviso. Alguien se perdió el canal. Acaba de ver aquí en Discord que dice: hola, soy Rango Experto. Si falta, me avisan. Alguien se equivocó de canal. Dice: líder Team Distorsión al parecer no se encuentra. ¿Team Distorsión? Sí, líder del equipo. Ah, ya, pero esperan que los Team Distorsión no juegan ahora. Juegan en la ronda 2. Así que se esperen nomás si es que aparece. Todavía tienen tiempo de aparecer. Me faltaría que los rejunte. Ricardo está montando. No, para que Ricardo subí, que la ronda 2, dile. Vamos a decirle al tiro. Oye, la partida que me falta es Rejunta Sport versus los Sin Nombre, los Misignos versus Crazy Sport y los Senchu versus los Suculentos Team. Va a ver una vez primera ronda porque todavía no encuentro. Parece que no, por eso necesito. Son las 9:44. ¿Qué hora publicaron, chiquillos? Porque 10 minutos y cambiamos. 21:35. Publicamos. Ya 21:50 y doy por finalizada la primera ronda. Porque parece que ninguno se va a enfrentar de los que les toca. Claro. ¿Dónde aparecen las partidas? Que crack el Steam Rotom y se ganó la primera ronda sin jugar. No han ganado, Gris, no han ganado. Dice que Steam Rotom ganó primera ronda. Si todavía no les toca Steam Rotom, prensa la ronda 2. Creo que el líder de ese team no lo tengo, a ver... No. ¿Qué serio es eso? Está ahí... Caronte...
Lucas, no, al líder del team. Tenchu no lo tengo, no lo he aceptado. El otro suculento, sí, no, deja revisar. Los suculentos. Ryokus. A ver, Ryokus. Alexis Pepe pregunta, ¿no es más fácil que jueguen todos y van transmitiendo de a poco si no terminan a las 3M? No, la verdad no nos vamos a demorar mucho, son 5 rondas, por eso les digo, terminen 5 ya la primera y vamos a la segunda, si son bien cortas las rondas. Así que tranquilos. De suculentos Es sí, solamente tampoco que más. si faltan team, como el caso de ahora, que hay algunos que se retiraron, sucede esto que empiezan a desaparecer team al principio. Team. El Dante, mi equipo está completo y han pasado 5 minutos y no se ha presentado mi equipo rival. ¿Ya quién? ¿Quién es ese equipo? El Dante es del team Teletines. Ah, no, tienes para ronda 2. Ver, deja revisar si Chicos, había de nuevo, mire, Teletines. vuelvo a repetir. Los que tenían que Parece que solamente jugar la ronda 1 son Rejunta Sport versus los sin nombre. Esos son los únicos que tienen que jugar. Rejunta Sport versus los sin nombre. Tienen que su jugar Crazy Sport. Misigno versus Crazy Sport. Tienen que jugar Senchu versus los suculentos Team. Y los Sylveon versus Team Darkrai, que ya los Sylveon pasan directo porque los Team Darkrai se retiraron. Solo eso, ninguno de los más. Todos los otros equipos, por favor, esperen. F por el Team Darkrai que F por Team Darkrai, resultó. sí. Le ocurrió un Tenchu con suculento Team, no he visto a nadie reportando. Con mi signo y Crazy Sport parece que le van a empezar al tiro. ¿Lo van a empezar? O sea, Parece no porque deberían empezarlo porque ya pasó el tiempo de empezar, porque si no nos van a retrasar. De hecho, si no llegó y no se presentó un equipo, deberían sacarle pantallazo. está, porque yo digo, el Dante es de mi signo, está reportando que no se le presentó y mi signo Ya, va contra entonces con Crazy Sport. Entonces mi signo Crazy Sport. inmediatamente, si reportaron ya su fotito, le pongo guardar y listo, pasan a segunda ronda. Crazy Sport para la casa. ¿Quién más me falta? Los Rejunta Sport versus los sin nombre, que no han Espérate, a reportado ver. nada. Y los Senchu versus Oye, pero Suculento. mi signo se contactó con Chrissy. Mi signo se contactó con Chrissy porque mi signo tenía que armar sala. Sí, pues sí, o sea, si ellos dijeron que no se presentaron los Crazy, está bien, pues. Porque él dice: mi equipo está completo y han pasado 5 minutos y no se ha presentado mi equipo rival, ¿no? Ah, está bien, está bien. Estoy ganando ya mi signo. Mi signo entonces pasa a la segunda ronda versus los Riguroso Gaming para que se preparen. Todavía ahí vamos a decir cuándo comience, pero que estén preparándose los misinos con Riguroso Gaming. Les tocaría la segunda ronda. Todavía no empieza, así que. Y los Sylveon Test, prepárense porque les va a tocar con los Mugami Sport, ¿ya? En segunda ronda también Team Distorsión versus los Team Rotom. Que no tengo café a los rotos. Experto de Kirin, experto de Sí. Kirin, no, no. Oye, ¿no ha escrito Hay un nadie equipo de Rejunte? ¿No ha escrito nadie de Rejunte o los sin nombre? Rejunte Sport, no, Menú el Vikingo lo está buscando y no. Sí, Gris, se te escucha. ¿Qué No. pasó? Qué tonto. Di que se concentre, ¿ya? Cri, concéntrate, ensaya, ensaya. No, mira, en serio. El equipo con el que nos tocaba pelear nunca apareció, era el Team Distorsión. Ah, ya, pero esperen, si todavía no les toca. Error. Sí, ¿Cómo que la Ángelos. ronda 2? Nosotros, Proyecto Lucha, estamos en la segunda ronda, ¿verdad? Sí, están en la segunda ronda, así que esperen, chicos. Ya va a comenzar la segunda ronda en un ratito más, en un minuto más. Así que porfa, esperen los que están en segunda ronda. Y Grip. Nosotros no estamos listos para que nos avise cualquier cosa para mandar el código. Ya, ok. Gris, todavía no les toca el Team Rotom, porfa, ronda 2. Ahí estoy Ah, ya, es que no viendo. llegan en la segunda ronda, ganan ustedes y pasan a la tercera, así que tranquilo. Así vamos. Y así Ya, vamos, ronda por ronda. viendo acá, por ejemplo. Tenemos también el. Ay, Dios. Pero cuando es el. Te ganan la feria.
Ya, sí, está bien, tranquilo. Te dejo en paz. Espero esas 20 lucas. Vámonos. Dale, equipo, Manu, ¿rejunte dime. Sport? ¿Esto es el equipo que junte Sport o no? Rejunte, no sé, no se presentó con usted, usted solo sin nombre, ¿no? Sí. Ya, no está Rejunte. Supongo que no está Rejunte si no le dijeron nada, ¿cierto? No, de hecho, yo estoy escribiendo el torneo, si están, pero no, nadie me ha contestado. Ya, entonces ustedes pasan a segunda ronda, chiquillos. Probablemente no Ah, se ok. presentaron, no vinieron los Rejuntes. Son cosas que pasan siempre en primera ronda, así que tranquilo. Ah, ya. Muchas gracias. Pasan a segunda ronda versus los White Howards, para que estén ahí atentos. Ya, y me Viendo que el partido faltarían los normal últimos, es que son los Senchu. Senchu contra con Sport. suculento, nadie ha Oye. dicho nada. ¿No? No, no. Ya no dice nada. No están ninguno de los últimos, ni los Senchu ni los suculentos. No, no los veo escribir uno de los dos. Ya que me Chanfle. creen por internet. Sí, probablemente. Entonces ahí hago pasar a cualquiera de los dos y al final van a caer también abajo. Hago pasar a los Senchu, ¿ya? Listo. Puede colocar en el. Bueno, yo lo digo por acá, por la transmisión, que Espérate, termina ya la primera ronda, ya chiquillo. Está hay que lista la estar primera ronda. preguntando por la que tiene, Soccer. ¿De quién? ¿De dónde es Soccer? No sé, pero ya. O sea, se ha mandado varias veces la bracket, de hecho está puesta la bracket hasta en el team, Nada, que una en la imagen transmisión. de Ya. cómo Chicos, explosión. vuelvo a dar un nuevo anuncio. Termina la ronda número 1 y vamos a pasar ahora a la ronda número 2. Le indico, la ronda número 1 pasó los sin nombre, pasó los mi signo, pasó Senchu, porque ninguno de los dos estaba, pero hice pasar a Senchu nomás por una cosa de avanzar, y los Silviontes. Así que ronda número 2 va a empezar desde ahora y digo quiénes van. Ahora sí, todos van a participar, ¿ya? Van los White Howard versus los sin nombre. Se van a enfrentar también los apóstoles de Zapdos versus Suicide Squad. Se van también a enfrentar Riguroso Gaming versus Misigno. Se van a enfrentar Team Storm versus los Teletines. Se van a enfrentar Cluster Cascarudo versus los Senchu. Team Distorsión versus Team Rotom. Los Mugami Esports versus los Sibiontes. Y Proyecto Lugia versus Thunder Attack. Así que, porfa, chiquillos, si pueden escribir que comienza la ronda número 2, se lo agradezco. Dale, Listo, lanzada. Ya la lancé. Perfecto. Ronda Dale. lanzada. Ahí les Ay, puse qué en mayúscula. Inicié ronda 2. Ya. Empezaron los juegos de. Empiezan los juegos del hambre. Ahora sí deberíamos ver a algún equipo. Porque ahora están jugando todos. Ahora deben Ahora ser. Van juegan muy bien. todos. Sí. Siempre pasa que en la primera ronda hay equipos que no llegan, que se retiran. Y de hecho Esa la primera. la bracket era para ordenar, pues, o sea. ¿Me La idea sale de la una hora que de uno de tres orden. a ellos? ¿Cómo? ¿Me sale a mí? Ah, pero el combate clasificatorio. ¿A Ah. esos serios? No Me están están jugando diciendo clasificatoria entonces. que me escucho con eco. No sé, yo te escucho bien. Digo, Solo escucho de repente un sonido como interrupción, pero no sé de ah, quién no, es es. que el ventilador que lo tenemos acá no lo podemos apagar por el perro. Ah. No, Como la esta raza de pero perros esto no te escucha soporta. bien. O sea, yo, por lo menos yo no escucho con eco. Solo escucho un ruido de repente nomás. Sí. No, soy yo entonces por el ventilador que no lo puedo apagar porque el perro no es de raza delicada, entonces el calor lo mata. Desgraciadamente no puedo apagarlo por el perro. Está bien, está bien. ¿Y dónde tendría que aparecer la partida? ¿En combate normal? Combate normal. Ahí Nuestro apareció una. ¿Quién es Chris DDR? No sé si le aparece a usted. No, ese es del team roto. ¿El Chris DDR? No, no es Team Rotom. ¿Sí? Es ¿Chris? del team roto. ¿En serio? Pero no está jugando. Oye, no sé qué onda los sirvientes, ya, y recién le. Están más perdidos en el Discord. Ahí andan preguntando, ya nos toca los sirvientes y les mandaron salas. Los que han mandado salas hasta el momento son.
parece mal. Los sirvientes. MMY de Villan Store. Se busca el líder de Team Distorsión. Con Cruz del Cascaró los rivales no estaban, ¿cierto? En ronda 1 creo que no estaban. A ver, dejen revisar. Cruz del Cascaró va contra Senchu. Ricardo dice, informa que el Team Distorsión no se encuentra. Ya, perfecto, entonces Team Rotom pasa a tercera. A tu aviso la verdad. Más ahí. Buscando a guardar. Team Distorsión. Sí, no, parece que no llegaron nunca. Pero ahora les tocaba jugar recién, así que tenían tiempo para llegar, no llegaron. Team Distorsión, ¿quién es? ¿Quiénes son? A ver... Muy probablemente no. Tampoco se inscribieron en el Gutier, porque no tienen foto. Así que probablemente no... No, a lo mejor... Se inscribieron, no asistieron nomás. Entonces tiene roto un paso tercera ronda. Sin distorsión... Norteamérica... Uriel, Verón, y creo que no los vi en Discord en la reunión. Ya, Caronte dice que ya armaron. Senchu está sin nombre aquí y. Y ahí se están armando. Bueno. Ya no me aparece nada. Todavía no. No, ahí no hay nada. Un poquito de espera. Aquí dice el líder Team Mugami, ya la puede iniciar. Parece que iba a iniciar una. Team Mugami versus. Ya, ahí van a iniciar ellos. Mugami vs Lucilvia, parece que se ya va a iniciar, por lo que estoy diciendo. Ahora tenemos que esperar ya. Un minuto, parece dos minutos, que no. Team Mugami va a estar ahí. Sí, ahí preguntaban, ¿cómo se llama? Sobre los Senchu, si es que estaban, porque vieron que la transmisión lo hicimos pasar, pero ninguno de los dos equipos se presentó. Sí, eso es verdad. Los Senchu probablemente no los van a encontrar porque no están. Así que el equipo que le tocó con Senchu no esté. Tiene Storm, lo andan buscando. Que lo busque, que lo busque. Chicos, voy por un agua. Mientras tanto, son dos minutos que se tardan en aparecer los combates. Así que voy por un agua dentro. Pues alcanzo. Apura. ¿A quién le tiene fe, Mariana, a todos los que están aquí? A los teletines, porque lo he visto jugar. En el combate pasado quedaron en segundo lugar. Ya los nombres, yo ubico a los crustáceos cascarudos y a los Mugami y al proyecto Lugia. Por nombre lo ubico a ellos que lo he visto antes, así que no. Yo creo que le voy a proyecto Lugia. Yo a los teletines. ¿Y tú, Jordi, a qué llegaste? ¿A qué le vas? ¿A qué le apuestas? ¿A que gane el torneo? Sí. Chuta, no sé. Yo digo que los teletines para el torneo pasado. Pero el torneo pasado fue White Howards, no los teletines que eran el segundo. Pero en segundo lugar, pues. Sí, claro. White Howard va contra los sin nombre. Contra los sin nombre. Sí. Mira, yo he visto ganar en los torneos que he visto, White Howards que ha ganado, los apóstoles de Sardo, si no me equivoco, también ganaron uno en Chile, ¿o no? No, que fueron los Sardo QL. Que no lo vi ahora participar. No. Se han cambiado el nombre. Ahí sí que. No me acuerdo. Los Rigurosos Gaming fueron los que ganaron el torneo de Poké Santiago, ¿no? No, parece. Creo que sí, fueron ellos.
Bueno, desgraciadamente a Team Rotor no le podemos ir por conflicto de interés, conflicto de intereses. Te quedamos con cosas, somos muy desordenados. Claro. Sí. Ya hay conflicto de interés metido. Nos falta que el jefe coloque orden ahí. Claro. Ya me dejé. Ahí Striker. Me parece Striker comenzó hace 7 minutos. Striker, ¿dónde es? A mí no aparece nadie. A mí tampoco. Solamente Chris de DR. No, entonces no es de acá. Yo sí estaba buscando Striker dónde era y no es de acá. No es de acá. Y ahí aparecieron Seba77Rap y Aoniket. No sé qué equipo son. Te digo al tiro, dame un minuto y veimos a quién es. Seba, me dijiste, ¿cierto? Seba77Rap y el otro es Aoniken, o MMG Aoniken. Seba es de los Silvios. De los Silvios, ya. Ah, son la misma. ¿Y el Aoniken? Juegan contra los Silvios, ¿no? Ah, juegan ellos contra los Silvios. Sí. ¿Y qué equipo? Mugami Sport. Ya le aparecieron dos más. Mugami Sport, vamos con. Claro, ahí me parecieron más, pero vamos con los Silvios, po. Ya. ¿A Seba? Sí. Sí, Seba. De 2, 3. Ahí estoy, cargando. Veamos qué tal. Qué sorpresa nos trae. Vamos a sacar las brackets de aquí porque las tengo puestas en toda la pantalla. Del cangrejo. Mira la skin de Silvio, qué bonito. ¿Pagaron por la skin de Silvio? Sí, y por la de Lucario. ¿Listos? Ya. Yeah. ¿Con qué formación se irán? Yo creo 1-3, ¿no? Sí, por lo menos lo. ¿Sí? Bueno, no están jugando. Sí, se fueron por 1-3 lo del equipo azul. ¿Quiénes son los del equipo azul? Félix, Seba. Ellos son los sirvientes. Y los de abajo son los Mugan. Mumagi. Oye, Mumagi. Una observación que yo tengo, el Cluster como que empezó a ver un renacimiento ahora. Sí, sí, a jugar todo con Cluster. Cluster como que tuvo un renacimiento ahora porque no se. Esto desapareció un tiempo. ¿Tú has desaparecido? De hecho, la que veo menos es la coneja. Sí. Aquí igual la única diferencia es Cluster versus el Snorlax, que sería como la diferencia entre los dos equipos que están por bajo, ¿no es cierto? Claro. Ahí ver. Porque claro, tienen a Sylveon. De hecho ya evolucionó. El Eevee ya evolucionó a Sylveon del equipo naranja. Arriba está Snorlax solo. Si no me equivoco. Está aguantando, sí. Arriba está aguantando a Snorlax. Está contra Lucario y la rana. Primera vez que en la 1-3 ve un tanque arriba en vez de un. Sí. De Lucario será. Pues realmente sí. Para Lucario. Lucario probablemente siguiente arriba. Pero claro, aquí está aguantando Snorlax. Lucario será ahora por lo general están arriba. Uh-huh. Sí. Y el jungla que tienen ahí, el. Bueno, bajó jungla. Bajó el Gengar. 4 versus 3. Del equipo naranja. Parece que está jugando como jungla el sapito. El Greninja. El futuro Greninja. Sí. No me sé el nombre de la versión del medio. Sí, Greninja está haciendo. Ah, bueno, abajo la pelea, sí. Arriba ya quedó Lucario y Snorlax todo. Sí. El Snorlax está puro aguantando porque no puede hacer mucho contra Lucario. Porque Lucario claro. Siempre hemos visto. Ahí me está escondido el Greninja. Sí. Ahí aparece. Ahí evolucionó ya. Y ahí se fue la Silvia. Empezó la cuenta regresiva de Dreno, si no se tienen que agrupar. Sí, en 27. No lo pierdan. Igual Gengar está arriba de la jungla y va a bajar ahora directo. Viene bajando el equipo azul. Mientras que los naranjos están los cuatro, solamente Lucario se queda arriba con Snorlax. Sí,
Aunque igual claramente 4 versus 4 van a estar con Drenau. Personalmente prefiero a Lennon en esta formación que al cangrejo. Que a Krustel. Sí, Krustel igual hay que saber cómo un poco jugarlo por un tema de... ¿De qué combinación de ataques vais a usar? ¿La muralla o...? Claro, a mí me gusta más Nola por el tema de del bloqueo. Porque puede molestar mucho ahí. Sí. La barrera de Nola molesta harto porque te deja como atontado, te deja... Sí. Cuando te golpea. Entonces eso seguro... Me agarraron a Gengar y casi despedazan a Gengar de una y Snorlax le dio con todo. Pero no pudieron. Resisten los chicos. Sí. Igual hace pelea, está bien. Y arriba ya el Lucario destrozó la base. Oye, de verdad no había dado cuenta. Sí. Van es 80. Que pasa eso, que Lucario tiene como la más de estar atacando y poder estar más que. Sola, o sea, no la solo puede defender, ¿no? Claro. El equipo naranja lleva el Drenna. Sí, ya lo están haciendo el equipo naranja, Greninja con Silvio. Están ahí atacando Silvio. Y se lo roba Lucario. Silvio del equipo azul. El Rotom, Lucario arriba se llevó Rotom. No, es que arriba Lucario yo creo que es el Pokémon que debería estar siempre arriba ahí. Sí. Es que en verdad nunca he visto Norla arriba, me sorprenden este tipo de formación. De hecho sí, a mí también me sorprendió haber visto... No es Norla, por la parte sí, superior. Sí, realmente va abajo, como lo está haciendo el otro... Claro, es que igual quizás una buena defensa es Norla, pero no sé qué tanto aguante defendiendo. Es que no... Es que para frenar un buscar igual necesita daño, creo. No tanto. No tanta defensa. No, un Lucario no está en ya se fue. Todo top de los Sylveon se fue. Desbotaron todo top. Sí. No, sí. Destrozado. Se va a tener que reunir nomás ellos. O sea, si Greninja igual ahí fue con sus 40 lances todo. Sí. Ellos se tienen que reunir nomás. Igual hay una gran diferencia aquí ya el equipo naranjo. 204 Pokébolas versus 9 del equipo azul. Ya están marcando una gran diferencia, Mikami. Y en cuanto a niveles, el Lucario del equipo de los naranjos está en 12. El de los Silvion, sí. El mayor está en 10. Y el del mayor de los Mugami está en 12. 12, si sí, no, ese ya el Lucario ya. Bueno, está, en cuanto a Eldegoss. Y a 109 ya. En cuanto a Eldegoss, el Eldegoss de Silvion está en 9 y el de Mugami está en 7. Un Eldegoss. Sí. Ya va a salir el segundo Drenno. Yo creo que el segundo Drenno sí o sí lo debe ganar Silvio si quiere remontar. Sí, y yo creo que pero Lucario se va a ir por Rotom arriba y el Lucario... En el equipo de los Sí. Sí, de hecho Lucario se va a hacer arriba a Rotom y acá abajo están peleando 4 versus 5. De hecho sí, dieron por perdido arriba y se tiraron todos por la misma línea. Sí. Pero ya... También ya... Arriba está perdido, nos vamos abajo a pelear entre dos. No, está bien lo que hicieron ellos, reunirse nomás. Sí, arriba no había nada que... Sí, no. Snorlax de podcast. Sí, le dejaron ahí. No, ahí sí, Snorlax va a detenerlos con su muralla, no los va a dejar. Claro, van a hacer, ahí hicieron. Y se llevaron el tren, no. Sí, con esa protección de Snorlax. Snorlax la hizo ahí. Allá sí. Va, arriba. Va a frenar Snorlax. Lo mataron. Lo mataron de frenar. Lo intentó, lo intentó. Hizo un buen intento. Puso la ult. Sí, no, ahí fue. No, y el Krustel llegó tarde. Por eso prefiero al Snorlax en vez del Krustel. Pero todavía no todo está perdido, sabemos que Zapdos puede dar vuelta a partida. Sí, es una opción, pero igual ahí hay que ver que el equipo azul tiene mucho tanque. De hecho, el Snorlax y el Krustel son dos tanques dentro del equipo. Quizás le faltaría, bueno, con Gengar igual tiene alto ataque. Gengar sí. Y Silvion, pero... Me faltó daño. Sí.
Sí, pero el problema es que el Lucario enemigo ya no lo frenaron, ya está en 14. Sí, claro. No, yo, le fal... yo encuentro que a él le faltó daño. Sí. Un all-rounder, le faltó un all-rounder, quizás Lucario a ver lo cambió. Son tres, son dos tanques, un surfo y... Sí. Y estos sí tengo. Si Gengar se quiere aprovechar de que tenéis toda la pelea roto, no sé qué hacer. Descuida roto para anotar unos puntitos. Eso se paró mucho en cuanto a Gengar. Sí. Cuando va a la Silvio, la están buscando y no la encuentran y no, la encontró Gremlin. Adiós. Silvio. Y se fue Y se fue Gengar. Después bien Gary Custer. Y están haciendo saldo el equipo naranja. Lo hicieron. Creo que faltó también un Pokémon como que pueda robar saldo, un Pokémon con la capacidad de robarse el saldo. Sí. Sí. Porque igual dentro de las composiciones hace falta un... Y gana. Ya. Creo que no lo alcanzaba a terminar, se rindieron simplemente. Ya. Vamos a ver Discord. Que creo que ya están reportando. Resultado... Resultado del Kakaroto versus Senshi... Thunder Attack ganó a Proyecto Lugia. Los favoritos. Sí, Thunder Attack pasa. Bien, movimos. Mugami Sport le gana a los Sylveon. Y acá, que es Caronte Rigurosos, a mi signo le gana. Oigan, por favor, me parece que no están mostrando pantallazos, solamente están diciendo que ganaron, ¿o no? Claro, el único que mostró pantallazo fue... Para la próxima, pues muestren los pantallazos porque es la única manera de corroborar. Porque igual cualquiera podría escribir que ganó y no sabemos, no tenemos la prueba. De hecho, se les dijo que mandaran pantallazos. ¿Sí? Entonces, ¿me vuelven a decir quiénes fueron los que ganaron, por favor? Justo, ya, mira, han reportado... sin querer ya. Rigurosos mostró con captura. Ya le ganó mi a signo. Mi signo. Ya, perfecto. Sí. Fuera de eso, Mugami reportó contra los Silvan. Bueno, nosotros acabamos de ver la partida y comprobamos sí, que efectivamente. Exacto. Mugami le ganó. Thunder Attack le ganó a Proyecto Lugia. Ya. Y Cluster Kakarudo versus Senju parece ganó porque no apareció Senju. Ah, no aparecieron. Perfecto. Parece que no aparecieron. Que sí, porque doble, claro, los Senju desde el principio no estaban. O sea, sabíamos que por lo menos no estaban los Senju. Ya, perfecto. Osco Rosivo acaba de mandar. Claro, ahí mandó. Ahí mandó para mostrar Thunder Attack 1 a Proyecto Lugia le ganó. Ya, perfecto. Ahí mandó pantallazo. Ahí es. Thunder Attack mandó pantallazo. Para cumplir. ¿Nadie más ha reportado? Carudo. No creo que no. Tiene Storm y Teletines no. Parece que no se hicieron presentes. Apóstoles de Sardo y Suicide Squad. Parece que tampoco. Y White Jaguar. Pues los sin nombres tampoco se han reportado. Ya, ¿saben qué? ¿Cuánto llevamos? Ya pasó bastante tiempo, la verdad, como para los reportes, así que voy a empezar a hacer pasar automático. Entre White Howard versus los sin nombre, como ninguno reportó, hago pasar a los White Howards, porque probablemente no están, así que probablemente no vean. Creo que siempre. Los sin nombre parece. ¿Ah? Los sin nombre sí se reportaron, parece. Eran los que andaban. Pero no dijeron nada.
Ya, y los otros tengo Apóstoles de Sado versus Suicide Squad, tampoco se reportaron. No veo Ninguno de los ninguno. dos. Ya, entonces hago pasar a los Suicide Squad simplemente porque Teletina está, porque estuvo preguntando por Tina Storm, no apareció. Ah, ya, entonces Teletina ahí lo va a pasar. Teletina pasa en la tercera ronda porque como Perfecto, no por tiene ausencia de Tina Guay, Storm. acaban de reportar, Guay, pues Jaguar le gana una sin nombre. De hecho, acaban de Ya, y bueno, reportarlo. mal, porque hice pasar a los White Howards, así que bueno, mal, por reportar. Lo acaban de reportar. Se salvaron. Ya, perfecto, estamos listos con la ronda número 2, chicos. Tendríamos que hacer pasar a Teletines porque yo vi que ellos lo estuvieron buscando. Ya, perfecto, sí, Sí. ya le hice pasar a los Teletines. Estamos entonces con la ronda número 2, así que vamos a iniciar ronda número 3 y le Capitán de indico quiénes son. ¿Ah? aquí están diciendo Capitán de Suicide Squad. Parece que anda por acá el Suicide Squad. Ah, sí, aquí lo hiciste pasar. Sí, lo hice pasar. Ya. La ronda número 3 entonces van a jugar. Los vengo y los nombro para que estén atentos. White Howards versus Suicide Squad. Los Rigurosos Gaming versus los Teletines. Crusher Kakarudo versus Team Rotoms. Y Mugmaggy Sport versus los Thunder Attack. ¿Ya? Esa ronda comienza ahora para que chicos porfa le indiquen en el canal de texto que comienza ronda número 3. Sí, ya viste ya que comienza la tercera. Perfecto. Yo creo que por motivo de YOLO deberíamos pechear No, ¿por qué? Van a caer en vergüenza, van a caer en vergüenza. Y yo creo que deberíamos pechear Cruz del Cascarudo versus Team Rotom. Que somos mal. ¿Qué están diciendo? ¿Algo ahí? Reviso al tiro. Están preguntando por el canal de Twitch. ¿Está transmitiendo en Facebook No está en esto? Facebook. De hecho, está en el Facebook de Team Rotoms, el Facebook de Pokémon Unite Chile o en el Facebook de mío, Giovanni Gamer. A los tres debería estar transmitiendo. Si yo no, la verdad ni comprobé. Yo supongo que se está transmitiendo. Yo estoy No con he la visto transmisión nada de en la vivo. transmisión. Yo solamente Yo estoy supongo que viendo se en está Facebook transmitiendo. la transmisión. Ya, vale. Entonces sí se está transmitiendo. Porque no alcancé a comprobar nada. Ahí Solamente le se di nomás. está reportando el Suicide Squad, capitán de Suicide Squad. El Ya, Suicide vale. Squad va contra White Diamond. Mientras tanto, chicos, voy a comer algo. Que estoy muerto de hambre. Van a demorar como unos Yo voy a 5 buscar minutos en agüita. que salga ya. Mariana, te encargo relleno. Mariana, te encargo en la transmisión. No se vale, igual quiero comer. Ya mañana llegué para no dejarte sola. Este vale, se van a comer. Y me traje una lechita y una galletita. Me tienen que invitar a comer, pero bueno. A invitar ahí. Explota, es que es un explotador. No paga ni el almuerzo. Aquí van a empezar, mandaban código para White Howard versus Ya, perfecto. así que en 2 minutos podríamos comer. Hoy a la gente que está viendo la transmisión, comenten, den like, compartan, porque yo la verdad no sabía si es que estábamos transmitiendo, así que porfa, ya que sé que estamos transmitiendo, dejen su like, compartan ahí con sus amigos que se viene a la siguiente ronda número 3. André dice, no queda eliminado el que no se presentó. Efectivamente queda eliminado el que no se presentó. Si es que es el caso, si es que es el caso de que alguien no se presenta dentro del equipo y el otro sí, queda eliminado el que no Es lo se presentó. mismo. ¿Qué pasa entonces? Y pasa el que sí se presentó y que reportó que estaba presentado.
decía en la parte anterior, yo el cambio que haría es al cangrejo. Por la espalda. Pues claro, en vez sí, en vez de cangrejo tú. Es que igual se fueron con dos tanques. Entonces eso igual no será todo. Se fueron con dos tanques y un super. Creo que les faltó un don. Arriba tendría que haber ido un Lucario o un Zeraora. Claro. Un Zeraora o un Lucario. Es que no le molesta mucho con el tema de las murallas, encima te deja atontado. Yo estoy comiendo en pantalla, se ve súper feo, así que voy a desconectar mi cámara un ratito. Ahí, desconectado un rato. Me hace sufrir. Está dando pizza. Quiero comer. Qué re, la fija. Hasta ahora ellos no me han mandado código. Ah, no, los teletines igual van a perder. ¿Y Team Rotom? No aparece, no he visto que hayan escrito. Se fueron a dormir. Yo creo que se fue a bañar. Se fue a bañar de gris. Lo más probable. Se fue a. Y ahí se me gustó. Teletín pregunta si esta es la mejor de uno o de tres. Mejor de uno. Pero no estamos en la semifinal. Eliminación directa, ¿sí? Eliminación directa, exacto. Ah, voy a tener que retirarme porque hubo problemas. Parece que en mi casa alguien se quedó afuera. En un segundo. La puerta. Están golpeando, sí. Se quedaron afuera, parece. Ahí están apareciendo las partidas, por si acaso, Team Roto. Ya, está el Team Rotom, así que veámoslo. Ya, ¿está ya jugando? Ya me aparecieron. Ah, verdad. ¿Y el qué le pasó? Se cayó el Brian. Se nos fue. ¿Parece? Ya, déjame conectarme. Me voy a meter por mientras. ¿Y a quién vamos a ver? ¿A Gris? Sí, no sé. Ya, uno, dos, tres, démosle. Está cargando. Sí, a mí igual. El Eduardo con su Charizard, su fiel Charizard. ¡Oh, va a Charizard poción! No. No, le cambio la objeto. Vamos, Team Rotom, lo tengo. Aquí su jefa les habla. Le tiene fe su jefa le tiene fe. Su jefa le tiene fe. Van a ser la 1-1-3. Probablemente, yo creo. Ahí vemos a Charizard poción. Que va a volar. Todo malo. No, sí, están haciendo la 1-1-3. Lo y por el otro lado va Lucario arriba. Y también van 1-1-3. Exacto, también están haciendo 1-1-3. Fox. Sí. A ver, voy a ver a los Lucario. Mr. Mime ahí los va a complicar. Mira, de hecho a Jaque lo complicó harto Mr. Mime. Le puso la pared. No aguantó. Ahí Gris subió a ayudar. Ah, no, volvió. Hizo oso el Gris. Abajo se ve complicado, me imagino. Sí.
Y es que para qué andamos con cosas si Charizard no sirve para esa Igual, formación. igual Giglituff se fue ahí con todo, se tiró muy kamikaze. Sí. Se tiró contra Trey, de hecho ahí se lo acaban de nuevo de. Lo acaban de nuevo de golpear contra la muralla. Es que igual Mr. Mime hace harto ahí. Molesta mucho con Molesta su harto, curiosidad. bastante. Sí. Y como para qué andamos con cosas, igual Charmander no es para esta formación. No. Tienen que ir. Tendrían que haber ido con un tanque, un super. Bueno, un tanque, porque el super ya está, que es Diglipo. Que es Ricardo. Claro. Tendrían que ir con el con tanque. O el Eldegoss. El Degos probablemente ahí para que cure y le dé rapidez. Ahí conectó Brian nuevamente. Sí, problemas técnicos, se me descargó el celular. Cosas que pasan. Sí. Fuimos rellenando, Sí. De hecho, estamos viendo de Team Rotoms. Estamos viendo a Charipoción que le está dando abajo bien. ay, no, me está iglesiando con Charizard. Y ahí se fue con Charizard. Bueno, No, ya pero sabemos a sí. quién voy a retar después. Vamos a tener después de esto vamos a tener reunión con los chicos, parece. Es que igual hay abajo un Mr. Mime que está molestando bastante a los chicos. Y Sí, bueno, el mira, pues Bulbasaur en realidad contra 114 Eldegoss ya se le hace contra casi 5. imposible. Sí. 116 contra 5 puntos. Squall está diciendo que ya 6 minutos esperando respuesta. Si pasan los 5 minutos, pasa No, sí, ya automáticamente. pasaron, Ellos pasan claro. automáticamente. Pasaron automáticos. Y así es como llegan a semifinales automáticamente. Claro. Mira, si no es por mala, pero hay que cambiar ese Charizard. Arriba los Lucarios El se dan local está madre. parejo, parece. Se dan madre los Lucarios. No sé cómo están las bases. Lucario va al zorro, tenemos el Charipoción, Belce con Blastoise. Ya sacaron Drenno y también se va a llevar el Lucario arriba al Rotom. Para lanzar ya los dos objetivos Sí. el team. Ahí no hay nada, los chicos tienen que agrupar. De hecho hay un gran ausente en este torneo. ¿Quién? El Deseo y no lo he visto en ningún equipo usarlo. Ah, ¿verdad? En los torneos pasados Pokémon que salía lo usaban, así que es Sí. como el gran ausente en este torneo. Mira, 226 contra 5 puntos. Los chicos de Team Rotom deberían juntarse, porque andan bien separados. Sí, Están jugando en andan sus muy líneas y la separados. verdad, ya jugar las líneas no creo que le convenga mucho. Ya abajo yo creo que no hay nada que hacer. No. Por último, ahora que traten de subir de nivel y cuando aparezca el Drenno, tirarse abajo, si no se les va a complicar. Creo que lo único que Pero se que no puede la hacer. peleen, porque de hecho veo que están peleando. Porque de hecho, mira, el Wartortle y Charmeleon están en su segunda etapa. Sí. Todavía no pueden llegar. Y eso que son Pokémon que gustan relativamente rápido, nivel 7. Ah, no, que subió a nivel 7. Puede escuchar a nivel 9. Le rompieron abajo la base. Sí, se tienen razón que los chicos tienen que puro juntar. De hecho, ya les quedan 10 segundos y no bajaron. Yo creo que tienen perdido este Drenno, porque andan arriba jugando 2, 3 a suelto. Perdieron Drenno, yo creo que ahora nuevamente. Lo que va del gran problema de nuestro team, nuestro querido Team Rotten, que somos muy desordenados. Hay que admitirlo. Sí. O Somos sea, si muy no Genetia recordando el Drenno, no baja. Bajen, Hay que ser sincero. Ahí está la jefa para retarlo. Buena jugada igual de los chicos que van ahora al roto. De hecho están jugando súper ordenado el equipo naranja.
Van subiendo Sí, ya pues rotan. ellos están rotando bien. Exacto. Sí, el Team Rocket que está desordenado. Por ejemplo, Lucario y Wartortle deberían haber subido, tendrían que haber retraído a este Lucario. Claro. Bueno, no tengo ninguna Ahí, base. bueno, Dan. se robaron Rotom, así que Vamos. le hicieron honor al nombre, Team Rotom. Oye, me hace una broma que no han destruido ninguna base todavía. No han podido. Y de hecho, No. ese Rotom deberían haberlo usado a su favor, pero lo dejaron ahí botado y se fueron. Sí. Le hubiera servido para anotar las pokebolas que tenían. De hecho, los 5 deberían haber estado arriba con ese Rotom. Sí, así hace más presión por la Pero mira, y línea. ahora el Talonflame va a anotar 50. Y ahora este es el último terreno que tienen los chiquillos. Claro, dejaron ahí a Talonflame solito. Lo dejaron solito a hacer sus 50. No, hay mucha diferencia de nivel, así que Sabdot. Yo insisto en que Charizard no sirve para competitivo. Ahora, la No. única opción que tienen, igual que la vez anterior, la partida que estuvimos viendo, es que se lo roben. O sea, guardar su ulti, que desde ya deberían estar guardando ulti, y lanzar toda la ulti cuando le quede poquísimo al Zapdos. Su única oportunidad. Pero no creo que el equipo naranja se atreva a ir a atacar Zapdos. Yo creo que va primero a matar a Yo los creo del que va a decir, equipo. mira, por ejemplo, mira, dejaron Drenno. ¿Sí? Dejaron Drenno a los chicos, al equipo naranja. Sí, es verdad, ahí lo hicieron. No estaba nadie molesto. Pues eso, no sé, yo creo que el equipo naranja probablemente no vaya a atacar Zapdos. Que ya No, lleva pero bastante ventaja. o se va a por ejemplo, aprovechar aquí tan. Ricardo se tiró solo contra el Vinazo y el Eldegoss. Es imposible que haga algo. Exacto, y todavía siguen desordenado Team Rotom, veo a 4 arriba, veo un Blastoise abajo. Sí. Mira, por el Eduardo está arriba. Sí. No, ahí. Pero No, y cero el Ricardo posibilidad. ahí se tiró solo, pues se tiró contra un No, Eldegoss de sí. goma ahí. Está bien que Jigglypuff, o sea, aguanta tampoco. Ya, ahí mataron a todo Team Rotom y le dan a Zapdos. Dicen Sam. No, sí, el gran problema de nosotros es que somos muy desordenados. Una, son desordenados. Y dos, hay uno que está usando un Pokémon no competitivo. Uno y así Porfiado. las veces que sea necesario. Porfiado. Mira, esa ulti tirada por el Talonflame estuvo buena como para tratar de evitar de que entrara el. Para evitar que entrara el. Ah, el Eldegoss, pero igual venía atrás con el otro Talonflame. Oye, está No, pues malísimo como esa. decía, si Charizard no es para esta formación 1-1-3, No. Quedamos en silencio. No No, te sé el Team insisto Rotom. ahí. Un minuto de silencio para Team Rotom. Insisto ahí que el Charizard se apoya mucho en la última matar. No, no. Sí, pero igual lo que va a hacer. Sí. El usuario del Charizard salió medio porfiado. Saludos para Eduardo. Un abrazo para Eduardo. Un Sí, minuto y un minuto de silencio para Team Rotom. Team Rotom. Resultados. Crystal Cascarudo pasa. Claro, Crystal Jaguar Cascarudo pasa. dice desde las 7:19 a las 7:32 esperando a Suicide Squad y no llegó. Bueno, quizá Perfecto, donde sean entonces. ellos, pero yo mando pantallazo. Perfecto. Pasan White Tower entonces.
Claro, White Howard dice que esperó y no. Ya. Esperando sí. A Sister Squad y no llegó. ¿Esto sería semifinal? Ahora vamos ahora a pasar empieza. A la semifinal, pero. Sí. ¿Nadie más ha reportado? ¿Los rigurosos gaming versus los teletines no han reportado nada? No, no se ha reportado nada. ¿Y Mumagi Sport versus los Thunder Attack? Tampoco. Tampoco se ha reportado. Yo creo que ligerito van a empezar a reportarse esas partidas. En combate normal ya no hay nada, así que van a haber terminado. En combate normal yo veo a... Yo veo a los de Mumagi. ¿Los de Mumagi? Sí, mira, si revisáis creo que están. ¿Quién es? ¿Anuken? El MMG, sí, Ayoken. Pero no, pues llevan hace 4 minutos, dicen. No creo que sean ellos porque la partida partió hace rato. Sí. Deben estar jugando otra cosa. De hecho, les vuelvo a recordar al equipo, cuando se dan inicio a la ronda, tienen 5 minutos solamente para ponerse de acuerdo. Si pasan esos 5 minutos, porfa, reporte el equipo que haya estado esperando, saque un pantallazo y lo manda nomás, no espere más de 5 minutos. Desde el momento en que se coloca en el chat y que nosotros anunciamos, solo 5 minutos. Porque si no retrasan a todo el torneo, la verdad, no podemos estar esperando partida. Deja rezar al tiro. Y los rigurosos gaming con teletines, ninguno hablaba. No, de hecho, por eso es que se me cerró todo. Estoy buscando la planilla para revisar quiénes son los que están ahora jugando. Sí, pues me faltan esos dos equipos: los rigurosos gaming versus teletines y los Mumagi Sport versus los Thunder Attack. PS Tomate. Claro, de hecho, PS Tomate y Mumagi son los dos que están en riguroso Mumagi. Esos dos ya están jugando. Dice que van 5 minutos. ¿Cuál es el otro? ¿Los teletines? Los teletines versus Rigurosos Gaming. Los Rigurosos Gaming. A ver, los teletines los tengo aquí. Y los rigurosos. Pero no me agregaron. Los teletines no me agregaron. Deja ver a los rigurosos. ¿Dónde está con los rigurosos? Rigurosos Gaming. El Caronte. No tengo a Caronte. Uy, qué raro que Garante se haya retirado, se andaba por acá, se botó. Garante andaba por acá, no sé por qué no ha reportado. Estoy preguntando por chat, los rigurosos gaming versus teletines, quién ganó y quién era el otro. Yo creo que reportaron, por favor. Riguroso con Tinders, con el otro estoy seguro que están jugando ahora. Así que eso habrá que esperar. Ya, Riguroso perdió. Mumagi contra el otro estoy seguro que están jugando ahora. Que son ellos. Ya, Riguroso. Mumagi. Riguroso perdió, entonces ganaron los... No, Riguroso ganaron, Teletines se abandonaron. Ah, ya. ¿Abandonar? Sí, dice abandono. Entonces Riguroso va contra White Jaguar, ya. Vayan pensando los Tina qué Pokémones van a banear. Claro, aquí viene el baneo, sí. Tal como dice, piensen sí. Bien. La opción de dos Pokémon que pueden banear. Yo creo que aquí... Yo banearía a Lucario, de una. Yo creo que aquí para revisar la que se cumple el baneo, vamos a tener que alguno de nosotros ir a respetar otra partida para ver que se haya cumplido el baneo. Pero igual no en el reporte. De hecho, cuando muestren reporte, ahí aparecen los Pokémon que usan. También. Pero ahí van a reportar los mismos jugadores, pues sí. Claro, sí. Y con el pantallazo confirman si es que alguien hace una falta. Así de hecho, que vayan ya en sí, si hacen la falta, le damos nomás la victoria de esa partida al otro equipo.
Exacto. Así que, por favor, respete. Respeto. Así que ya vayan pensando en qué Pokémon van a venir. Le quedan 2 minutos a Mumaki contra... Ya deben haber terminado, supongo. Dice que van 8 minutos. Sí, pero con el retraso deberían haber terminado, ¿no? Porque siempre tienen retraso de 2 minutos. Son 2 minutos de retraso por partido en esto del nuevo espectador. Eso. Yo creo que uno de los que se ha baneado sí o sí va a ser Vinazón. Puede ¿sí? ser, sí, también yo sí bañaría a Vinazón. ¿Te bañarías? Yo, mira, bañaría a Venusaur, bañaría a Lucario, bañaría a Snorlax, bañaría a Mr. Mime, bañaría a todo. Ya bañaría así, a Snorlax. Snorlax. Es muy molesto con su muralla. Uh-huh. Y Lucario, tú, porque una vez que lo dejas subir de nivel, imparable. Sí, eso es cierto. De hecho, lo vimos con la partida, la primera partida que visualizamos, Lucario ya había sacado una ventaja, estaba en nivel 12, mientras el otro estaba en todo nivel 9. Así que, claro. Cuando se pregunta... queda solo en línea, se roba todo, la verdad. Están preguntando. ¿Sí? ¿Quién banea primero? ¿Los van? ¿Quién banea primero? Ambos dos se autoanean. Sí, pues, yo digo que reporten ambos capitanes de equipo a quién banea. Sí. De hecho, en el mismo canal, cuando te estén buscando el lobby, reporten ahí a quién banean, los dos equipos. Te tengo que colocar a acuerdo como equipo, hermano, más que estén colocar de acuerdo entre la en la partida con el otro equipo. A ver quién. Ahí dicen qué equipo banea primero, supongo que el ban es 1 y 1. Ahí están diciendo, ahí le están respondiendo. Gracias a Caronte por responder que tienen que mandar los dos van al mismo tiempo. Vayan pensando los team ahí. De hecho, cuando estén listos en la antesala, cuando ya se hayan puesto de acuerdo, mandan al tiro el comentario del baneo en el mismo chat, porfa, para igual estar viéndolo nosotros y comprobar. Simplemente avisen nomás que Pokémon van a... Sí. Que... Ya esperamos el resultado de... ¿Y quién pasaría a la semifinal entonces? Mumaki contra Tundrata. Tenemos en la semifinal ya por lo menos los semifinal White Howard versus Riguroso Gaming, que les tocaría. No. Y por el otro lado a los Crustes Cascarudo, y estamos esperando el resultado de los Yamugami Sport o si fueron los Thunder Attack que pasan a la semifinal. Todavía no reportan nada, qué extraño. No. Ahí están escribiendo. Está escribiendo Mumagi, está escribiendo, así que supongo que ellos ganaron. Sí, Mumagi ganó. Sí. Mumagi pasa a la siguiente. Ah, ya. Bueno. Ya tenemos a los cuatro. Tenemos a los cuatro semifinalistas. Excelente. Sí. Así que. Felicidades y que vayan y que ya digan el Pokémon que van a venir. Claro, primero pónganse de acuerdo en la antesala y cuando estén listos, al mismo tiempo, porfa, en el canal de chat, dejan los dos Pokémon por cada uno de los equipos, dos Pokémon que van a banear, porfa. Entonces, White Cower versus Riguroso Gaming y Crustle Cascarudo versus Mumagi Sport. Y que manden ellos que comience la ronda para que se empiecen a colocar en la antesala. Y colócale que se coloquen ya de acuerdo en el Pokémon que van a... O que avisen. Sí. Por favor. Avisen por el canal por aquí mismo, de hecho. En el canal de torneo que avisen también qué Pokémon se bañan. Para saber nosotros. Ahí ya escribió... El Giovanni. Giovanni. El jefazo. El que pasa que explota. Escríbanlo desde ahora ya. Uno. Uy, hasta la cuenta de 10. Thank you.
Capitán de Cluster Cascarudo, ahí está Cluster Cascarudo con... No, todavía no sale, no. Rigurosos con White Howard, ahí están ya poniéndose de acuerdo. De hecho están escribiendo, están los cuatro por lo menos, los cuatro equipos los veo ahí. Sí, están los cuatro, así que probablemente están diciendo que van a ir. Yo que le tenía toda la fe a Teletines. A los Teletines quedaron atrás. Sí. Como digo, mira, los White Howards fueron los que ganaron, por lo menos, me acuerdo, el torneo de Latinoamérica que hicimos con Mariana que estuvimos. Sí. Fueron White Howards. Y los Rigurosos Gaming, yo estoy seguro que ellos ganaron el de Poké Santiago, si no me equivoco. Así que por lo menos vamos, yo creo que esa partida va a estar buena, ¿eh? Vamos a ver ahora qué va a pasar, porque con baneo de Pokémon. Claro, y se pone un poco más difícil la cosa. Limitan, claro. Limitan. Sí. Y entre Cluster Cascarudo versus los Mumagi, no sé cómo estará la cosa. Por lo menos vimos jugar a los Cluster Cascarudo con el Team Rotom, que les volaron. Y los Mumagi también los vimos, ¿po? ¿O no? Cuando estuvieron jugando sí. Con los Silviantes. Que estaban muy coordinados. Sí, tenían una muy buena coordinación. Y sabían rotar, no como el Team Rotom. Los Rotom no rotan. Oye, pero para la liga vamos a estar los habituales de Team Rotom, así que no debería haber tanto problema. Claro. Va a estar ahí la jefaza ahí. Diciéndole, vayan, vayan. ¡Vayan! ¡Súbala, Rotom! ¡Bajen, drenado! ¡Hola, Rotom! Ya. Lucas banea a Silvio. Mumagi banea a Zeraora, van a Lucario para que usted cascarudo. Ahí va para baneo. ¿Y Silvio? No sé. ¿Ustedes creen que Silvio necesita ser baneado? Probablemente sí, porque con su eco desde lejos la verdad que hace bastante daño, Silvio, oh, pero no sé si Mumagi sería como lo más óptimo. Van a Lucario. Otro van a Lucario. Ya, ahí está listo Mumagi y Cluster Cascarudo. Mumagi, Cluster Cascarudo banea a Silvion y a Lucario. Y Mumagi banea a Zeraora y a Lucario. Sí. Veamos qué sale en esta partida. Ya se ve más entretenido porque ahí están baneando ahora. Primer van, venazo. Yo estaría sufriendo, con ese van. Y este es de Rigurosos, creo que es River. Hace mucho daño a Venusaur. Una vez que ya consigue Danza Pétalo. Ah, no, porque Gilberto es de White Howard. Si no me equivoco. Ya está, ¿eh? Yo creo que le hicieron bien, banear a Venusaur. Sí. White no, Howard, no. Primer van, Venusaur. A ver qué le van a banear a White Howard. ¿Y alguien banea un tanque, un support? Yo creo que duelen más los atacantes. Yo creo. Van a jugar puro tanque support. Claro, a tanque support van a andar. Banean a Zeraora. Se me olvida quiénes están acá. Los de Rigurosos banean a Zeraora. Van a estar escribiendo. Están escribiendo. ¿Y quién se va? ¿Quién va a ser el segundo van? ¡Gren Ninja! ¡Opa! Greninja. Banearon dos atacantes, de hecho, banearon Venusaur y Greninja son atacantes, entonces van a bajar. Creo que es único, lo ataca, ¿no? Tenían un. Sí, parece, ¿no? No me acuerdo de la formación. No sé, ellos no ocupaban Silvio, ¿no? Creo que no lo he visto. No. A ver, White Howard, creo que no hay reporte de. Aquí está. White Howard tiene a Zeraora, claro, tiene a Venusaur. Y Lucario. Lucario se ve, pero bañón.
Ya, fue Lucario. Fuiste bueno, Lucario. Fuiste bueno. Nada, es que Lucario una vez ya, que se... Ya, listo, entonces, esto al mejor de tres, ¿ya? El baneo es por las tres partidas, así que chicos, por favor, respeten. Y les recuerdo que si mandan pantallazo y vemos alguno de esos Pokémon incluidos, la victoria es para el equipo contrario, así que por favor, respeten, gente. El cascarudo es Lucas. Lucas debería empezar a saber ligerito. Pim, pim. Va a estar bueno, yo creo. A mí me da ansiedad estar viendo esto de los de Reverso Gaming versus los White Howards. Yo creo que eso va a estar ahí peleado. Yo creo que va a estar peleado. Entonces las van de ellos son para nosotros y viceversa. Exacto, exacto, viceversa. Claro. En este caso ellos no pueden usar a Venusaur y Greninja, pero el otro equipo sí puede usar a Venusaur y Greninja. Exacto. Claro, como dice el de White Howard. Dice, ustedes no pueden jugar Vina ni Greninja. Nosotros no podemos jugar Celebra ni Lucario en los tres juegos, por lo exacto que tengo entendido. Así mismo. Exacto. Entendido muy bien. Muy bien. Y luego en la final, los equipos que pasan se vuelve a hacer nuevos baneos porque van a ser diferentes equipos los que se enfrenten. Claro. Exacto. Muy bien, muy bien. Si ahora puedo correr con mi celular con más carga para acá. Dice, denle un minuto, que a un jugador se le cortó la luz. Oh, qué mala suerte, entiendo, me suele pasar. Suele pasar. Sí. Pero, que sea broma, que quiero comer. Sí, porfa, apuren, apuren. Que queda igual la final y ya. Sí, quiero comer, así que chiquillos, sí, vamos. Yo ya comí. Viendo esta situación, yo ya comí. Igual no es necesario que se juegue la tercera, porque, o sea, va a depender si, claro, si se ganan las dos inmediatamente, ya con eso está listo. No es necesario una tercera en caso que ganen dos. Claro, porfa, ganen dos para que no acorten el día. Todavía no veo. Me he jugado Pokémon Perla. Lo tengo botado, Pokémon Perla. OMGIM. A mí todavía no me entregan el código. Estoy enojado. Y todavía nada. A la funa aquí en el stream. Y los voy a funar. Los funo aquí. No compren el todo código, código Switch. Código Switch. CódigoSwitch.com. No compren, chiquillos. Paso el dato. Porque al llevar me estafaron. Me han estafado. Y aún no se me ve la sala de ninguno. ¿Ustedes tampoco, no? No. No. Probablemente empezaron ahora, así que hay que esperar unos 2 minutos. Igual hay que ver cómo cambia la estrategia de los equipos, porque muchos están acostumbrados a ciertos Pokémon y claro, que te los van a reestructurar todo de nuevo. Ahí apareció un partido. Vamos a rezar. Como tío. Maggie, ¿o no? Sí. Deja salir de aquí, volver. Lucas 99, ¿de quién es? Lucas es de... Lo tengo acá, Lucas es de Cluster Cascarudo. ¿No metemos eso? Bueno, Cluster Cascarudo es contra los Mumbai, ¿no? Y el otro debería ser de... Claro, Mumbai. Ya, perfecto. Vamos a eso entonces. Desde ahora, listo, vámonos. Ya. Está cargando. Ya, dice que ya le volvió la internet. Está entrando al que tenía. ¿Cuáles eran los baneos en este partido? Los veo. Los voy a anotar mejor. Por favor. Sí,
Lo baneó grande. Los Mumagi banearon a Zeraora y banearon a Lucario. Ya, no sé. Mientras ve. Que el otro ya. Equipo baneó a Lucario. Y. No leo otra vez. Y Silvia, ¿no? Claro, Silvia. Bueno, entonces los dos equipos cumplieron con el. Mira, nuevamente la 1-1-3 dejaron el equipo azul a Snorlax arriba. Así. Y Zeraora, bueno, Zeraora yo creo que está bien en la parte superior. Reemplazando a Lucario. Me llama la atención esa Snorlax. Y de jungla está Greninja por un lado y por el otro está el. El Cinderace, ¿no? Claro. O Ribbus, ¿cómo se llama? La fase intermedia, si no me equivoco. Como que será ahora se empezó a ver poco jungle y se ve más. Se ve más arriba. La parte superior. Y al final la ardilla no le dio ningún uso. Es que después de. Solamente cuando estaba rota, ya después no. Yo sigo insistiendo que me encuentro indignado que no haya salido el buito. El búho está bien, lo único fome que es muy de papel, lo miras y se muere. Pero de lejos, o sea, si tiene un buen tanque, de hecho, un sí. Tanque taclea y el de lejos el búho lo hace todo. Y lo otro que tiene la evolución, que no aprende un nuevo ataque hasta nivel 7, cuando evoluciona por completo. Sí, sí. Por ejemplo, el señor Snorlax y yo ahora cambiamos de posiciones y ahora yo voy con la coneja y él va con el búho. Cambiamos los roles. Aprovecho de practicar búho mientras estábamos en el vicio de Pokémon Pelda. Upa, ese viene azul. Arranca, arranca. Son los dos todavía Bulbasaur, sí. 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 Está la nada evolucionar ese Bulbasaur. Y ahí llegó abajo el jungla de Mumagi. Van bien parejos, la verdad. Van bien parejos tanto en nivel como en los puntajes que han anotado en Pokébola. Van 0-0 y en los niveles, el jungla de ambos lados va a nivel 7, que son los que tienen mayor nivel. Ambos junglas. Cruz del Cascarudo es el jungla del Greninja. Uy, mira, el casi no, se igual. El Nala va a nivel 5. Y creo que al nivel 8 saca su muralla. ¿Quiero ver? Sí, nivel 8 saca la murallita o el bostezo en caso de que quiera. Claro. Ya están peleando por el Dresno. Y han sido súper igualados. No han ninguna anotado o ha perdido base. Parece que tiene la primera anotación. No. Mira, aquí parece que Snorlax y Zeraora van a bajar. Por lo menos Snorlax está bajando. Decidió bajar a ayudar al por Dresno. Ahí está bajando, claro. No sé, parece que lo tengo un poco más desfasado, que es el que recién va bajando. Y Zeraora se quedó arriba, seguro va a ser el roto. Sí, yo vino que es mejor asegurar Dresno por los niveles. Las bases sí. Después las fui a recuperar, pero. Eso Zeraora claro, hizo roto, de verdad. Porque las bases se pierden al tiempo. Las bases las puedes recuperar si tenéis más nivel que tu oponente, pero si hay mucha diferencia de nivel. Claro. ¿Y quién se llevó el Dresno? El equipo azul. Bulbasaur. El Ivysaur. Ivysaur, verdad. Como que el rojo se relajó. Como que sí. Pensó que no iba a entrar Cruz de Cascarudo a hacer. Claro. Hicieron mira. Bien en bajar los 5. Ese Ivysaur siguió al Ivysaur hasta la muerte, weón. Lo mató, ¿no? Mira, ya una gran diferencia que hicieron Dresno y ya se hizo la diferencia de 112 contra 0. Estos fueron los que anotó arriba Zeraora mientras estuvo solito. Sí. Rompió la base. Uy, rompió con casi 100. Mi respeto a Zeraora. Sí.
Pero yo creo que la mejor decisión es haber seguido por Drenor. Así que perder Rotom no es algo tan. Tan terrible. ¿No? Están casi todos parejitos en nivel, en cambio Mumaki están. Bueno, el Venusaur que ya evolucionó a. Ya evolucionó, está en nivel 9. No las que ya anda molestando ahí con su barbita. Y ahora se viene el segundo Rotom, que no la subió. Yo pensé que César ahora sí iba a llevar a ese. Sí, creo que van a subir todo, mira, el del equipo. Van subiendo directo a Rotom. Claro, que va a salir inmediatamente, probablemente quieran hacer y bajar al Drenor luego. Claro, mira, subieron todos. Y la verdad ya están marcando un poco de diferencia con los niveles. Mumaki ya tiene por lo menos dos personajes, el Cinderes con Ceradora en nivel 11. Ya se llevaron el. Demoraron mucho en subir el otro equipo. Se dieron muchas vueltas. Sí. Ahora y ambos equipos dejaron a Drenna, aún lo dejaron solo. O sea, no, tendrían que haber equipo azul debería haber bajado los madrenos. No, claro, mientras que tendría que haber buscado la teamfight. Probablemente era lo mejor, pero no. O sea, aprovechando de que todos estaban arriba y que Rotten ya estaba perdido, mejor hubieran. Ahora a lo mejor no querían que le voten más bases, por eso igual se quedaron, pero se las van a. Probablemente se las pueden votar igual. Pero tendrían que. Mira, si será que se coló por debajo. Oye, el acabo de ver que el Venusaur de Cluster Cascarudo anda de francotirador. Cambió un poco cambió la receta. Claro. Anda con el Charcolodo, creo que, y anda con Rayo Solar. Mientras que el Venusaur de Mumaki anda danzapétalo con Nocturne. Es verdad. Ya se llevaron al tren, ¿no? Se lo hicieron. Ahora Mumaki se llevó los dos objetivos en antes por uno y uno. Sí. Ya se hizo una gran diferencia ya. Y ese Greninja que entró solo contra Ceradora, Venusaur y Cinderace. Ahí no había mucho que hacer. Y ahora se viene el tercer Rotom. Bueno, si viene el Zapdos, no alcanzará. No, el Rotom lo hicieron recién, así que no alcanzan a sacar ni Rotom ni Drenna. No. No, mira, viste, de hecho. Son están como con 2 segundos de diferencia, en 2 segundos no te lo alcanzas a llevar. Dentro de Mumaki, Venusaur se está quedando abajo, veo como que quiere defender base antes de ir a atacar tarde. Sí. Como que va a quedar pendiente en la base baja. Y Cruster el Cascarudo como que la piensa, voy, no voy, me escondo. Se juntaron todos los de Cruster el Cascarudo. Ahí está el Snorlax molestando con su muralla. Bajaron Venusaur y el de dos. Ahí está, empieza la team fight. Ulti de Greninja, ulti de Venusaur. Pero vamos, baja. Se fue Cinderace. Se fue el Ninja. Creo que salió peor en la teamfight de Cruz del Cascarudo. Fueron 3. Sí. Sí. Nadie se puede llevar el Zapdos al trofeo. Está difícil. Pero el otro equipo tiene que hacer tiempo nomás, pues si son 288. Mira, ahí Mumaki empezaron a atacar Zapdos. Pero ahora le acaba de decir nope al Venusaur, enemigo que iba a querer anotar por debajo, y le dijo nope. Ahí hicieron Mumaki. Mumaki ganaron, no hay nada que hacer. Igual llevan ya la 288 versus 42 antes de Zapdos, así que. Le quedan otro. Si ganan esto, la otra pasan directamente a la final. Ahí tiene que aprender los clusters cascarudos, las debilidades del equipo, probablemente el objetivo ese de haber seguido a Rotom y haber dejado Drenna fue una mala decisión. Creo que sí, buscar la Team Fight ahí fue un error. Tendrían que haber bajado Drenna, que estaba solito, esperando que lo. Claro. A
aprovechar que todos se fueron a Rotom, ha ido por claro. Drain, ¿no? Que dirían que ha ido por Drain, no, si yo, si no es tan terrible perder a Rotom. Claro, táctica certificada por Team Rotom, cuando Drain no está perdido vamos todos por Rotom. Y por eso lo llevamos Team Rotom. Ya, entonces, si ganan la otra, pasaría a la final. Sí, ustedes ven a Caronte, ¿no? Dentro del espectador. Caronte es de Riguroso Game, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí. Sí, Caronte es de Riguroso. Entonces, vamos a ver cómo va Rigurosos en lo que empiezan a formarse la otra. Ya, vamos a ver esta. ¿Están todos listos? Esperen. Ah, ya, esperemos la Mariana. Yo voy conectando primero como tengo un retraso. Claro, le puedes poner pausa nomás. Ya. Ya, entonces entremos. Aaron, ahí voy. Acá, ¿a quién habían baneado los chicos? Lucas. Glucario y Zeraora. Claro, por un lado habían baneado Glucario y Zeraora y por el otro. No me equivoco. Greninja. Y no sé qué más habían baneado los chicos. Anotó dos Pokémon que han. Yo lo tiro, déjame. Binazur. Binazur y Greninja. Vamos, Caronte, que creo que es Caronte de White Howard. Banea Venusaur y banea Greninja. Y el otro team, que son. Son rigurosos. Rigurosos banea a Zeraora y Lucario. Pues rigurosos debería ser, porque veo un Lucario ahí, deja confirmar si es de rigurosos. Claro, el Lucario que anda por ahí es de Riguroso, no tengo White Hawa. Cuatro de suerte en la partida. Están 1-1-3 igual, están todos jugando sí. A la misma. Estoy un poco callado, es que estoy viendo que están mostrando todos los teams de la liga. Hay pocos teams chilenos, hay hartos, pero no. Sí. Liga. Ahora, White Howard son mexicanos. No los veo acá en la liga que comienza la próxima semana. Ah, no se inscribieron. No. Tenemos que practicar para la próxima semana. Oye, insisto que como main búho me sorprendió que todo este torneo ningún equipo saliera con el búho. No sé si se le hizo muy complicado de dominar. O no lo hallaron para. Claro. Es que igual como ya llevan más práctica, probablemente con todos los torneos que han jugado han sido más su. Yo creo su que posiciones. Se fueron a asegurar nomás con este Pokémon. Oye, ¿la chance no se vio? No, tampoco, no la vi. No se vio Chansey, claro. Los primeros torneos se veía Chansey porque siempre había la posibilidad de que saliera la Wiggly. Sí, para molestar a la Wiggly, más que nada. La Chansey te la tiráis como contra el directo de la Wiggly y matáis a la Wiggly al tiro. Claro. La dejáis utilizar a Wigglytuff. Y la Wiggly con canto, igual es de los Pokémon que molesta. Claro, es que encima Wigglytuff, una que evoluciona rápido y aprende muy rápido canto, entonces puede molestar. En cambio, no aprende a nivel 8 su. No sé si ese Greninja quiere robar jungla, no sé, pero ahí veo que está medio desordenada la partida, pero va parejito. Sí, van sí, tres parejos. Y ahora en 6 aparece Drainno y vamos a ver quién se lo lleva. Está de hecho 4 versus 4. El primer Drainno van igual bajando, fue. Van bajando lo de la parte superior, van ya bajando a Drainno. Van a enfrentarse 5 versus 5, así que aquí.
Están reportándolo, sí. Unos 0 rigurosos. Mumagi Sport 1-0. Revisando. El Dredd no está muy peleado y se lo llevó. Se lo llevó a Hawar. Y según ellos ganaron. Según los. ¿White Hawar o Riguros? White Hawar. Ah, bueno. Los likes de Facebook quedan guardados, ¿cierto? ¿Cómo? Los likes de Facebook quedan guardados, ¿cierto? Sí. Sí, pero no por siempre. No, pero por último para que empezó después a mandarlos del torneo, para que sí, estemos todos. Sí, está guardado por varias semanas. Están ahí, no se han como alejado mucho uno del otro. Andan ahí. Bueno, ya sabemos cuál ganó, pero veamos cómo fue que... ¿Cómo se dio esto? Crónica de una muerte anunciada, ¿eh? ¡Claro! Abajo, claro, están cuatro. Arriba, de hecho, y claro, la parte baja, el Dreadnought ya va a aparecer. De todas las links que se llevan los demás. Y el te voy a llevar. Ahí ya tomaron la gran delantera con mucha diferencia. 172 contra 45. Y se llevaron el terreno. Ahora a ver qué se llevó. Sí. Está por aparecer. En 20 segundos aparece. Ahí ya con ese segundo dreno. Voy a marcar una diferencia de nivel. Claro. Eso es lo bueno y lo malo, que aquí el nivel cuenta bastante. Sí. Por eso es tan importante dreno en este juego. Porque ya teniendo nivel, puedes pelear Sabdo. Y como sabemos, Sabdo ya define la partida. Sí. Algo se define mucho una partida. Es muy raro el caso que el equipo se lleve estado de pierda. Ganar. Ahora igual dentro de las partidas hemos visto que siempre lleva la delantera quienes se llevan Sabdo. No ha ocurrido el caso de que se pueda invertir en Sabdo. Claro. Nadie se la ha robado. Claro. Me llama la atención ahora que veo que White Howard decidió jugar sin ningún tanque. Puro power. Y tiene dos supports. Sí, va con dos supports. Mientras que Riguroso va casi puro atacante. Y ya apareció Sarton. Sí. De hecho están aquí aguardando los White Howards escondiditos.
Igual es una buena estrategia, en vez de iniciarlo, protegerlo. Sí, siempre, claro, si llevas la delantera, lo mejor es Va hacer eso. ganando, claro. Y lo otro, igual es mejor esperar que el otro equipo lo haga. Sé que están vivos, ¿no? Sí, que también. Oye, esa teneja kamikaze de Whitehawk que se va a enfrentar en un 3 contra 1. Igual nos ha pasado mucho a nosotros que empezamos auto y los roban. Mira ahí, que no lo trato de aguantar lo que más puedo, pero No aguanto. pasó mejor bien, pobre. Y se lo llevaron. Y esa coneja que se fue derechito a notar. Esta coneja de Guy Howard dijo: No, nope, no voy a apreciar mi tiempo, me voy derechito a notar. Permiso. Claro. Ni la aceptó la victoria. A ver, veamos. Se han reportado los chiquillos. Sí, ya reportaron los dos. Deberían estar jugando porque no han reportado la segunda ronda. O sea, la segunda parte. Deberían estar jugando ambos. A ver, vamos a revisar. ¿Dónde es esto? Siempre se me pierde el moto, por. Parece que todavía no, porque todavía no veo. O deben comenzar la comenzada recién. Yo voy a Striker. Y ese es Strike. de. Striker No de sé. Vídeo, pues, ¿eh? Creo que no es de los que están. No, parece que no. No, no es de acá, entonces no sé dónde está. No sé dónde está. No, no es de los que están actualmente, así que hay que esperar un poco más. Hay que esperar y rellenar. Ahí están, apareció Caronte. Con todo. Estos son los de Whitehawk, ¿no? Con los rigurosos gamers. No sé. ¿Te apareció, no? Tienes que Ahí cambiar sí. y ahí va a aparecer. No Ahí me hay problema. apareció Caronte, riguroso gamer, voy para allá. Vamos a verlos. Esta es la segunda partida de Whitehawk versus riguroso gamer. Cargar. La estarían escribiendo, los chicos están escribiendo ahí en el. Ahí entré. Yo estoy entrando. ¡Mira un loco! Uy, el Lupo también ha tenido ahora Sí, es verdad. Con contra la Pikachu, siguiente. de hecho, el Slowbro la agarra y Pikachu le da de lejos. No, sí, de hecho, Pikachu y el loro se ven harto ellos dos juntos, ¿no? Whitehawk va ¿Cómo con le pega el loro Venusaur. que el Pikachu se vayan arriba? No Ah, no, recuerdo. son abajo. Y gana Mumagi a Cruz del Cascanova. Le volvió a Entonces, ganar. pasaría a la Sí. final ellos. Pasan a la final entonces, primer equipo finalista. ¡Felicidades! Felicitaciones a Mumagi Sport. Son los primeros finalistas de este Mientras torneo. tanto que Mumagi vaya pensando ¿En quién? en quién Porque no va. banear. Bueno, depende de quién gane. Claro, depende de qué equipo, si es que pasan los rigurosos gaming o los Whitehawks. Mira, Pikachu y el Lodo en la 1-1-3. Pikachu. Ex Pokémon favorito, Giovanni. Sí, oye, yo no, lo ocupé las primeras veces y después nunca más. Después lo La cambiaste por fueron mí. las dos primeras o tres primeras semanas. Pikachu cochino. Lo más molesto de Pikachu es cuando usa la Electro Bola. No hay forma de escapar de esa cosa. Que Sí. siga hasta el fin del mundo. Y por eso es la buena técnica de que Slowbro agarre, que así lo detiene y le llega sí o sí la. No, imposible escaparse. No, la Electro Bola te llega. O sea, a los momentos que Pikachu te la tiró, cooperaste. Por más que arranque. No hay nada que hacer. Oh, se durmió el pobre Pikachu. A mimir. No he visto la esquina mimir de Exijo la skin de Wiggly. La exijo.
¿No has visto a nadie con la Mimi? Para que vuelva esta carita. He visto muchos que se gastaron en la de Lucario. Sí. Es que la de Lucario fue muy esperada. Apenas se filtró. Y la de Lucario anda casi al mismo valor que la del... Sí, la de Nighter. Y muchos decidieron gastar por la de Lucario. Ni Nighter tampoco ya se ve. Te extraño Nighter. Nighter vuelve. Algún día volverás. Quien se empezó a ver también harto ahora, volvió, fue Eldego. Bueno, que Eldego estuvo olvidado una temporada y ahora volvió. Para quedarse. Eso es cierto. Garchomp nunca va a estar en el meta. Por su tema de evolución y Gardo. No, el hecho es que demoran a evolucionar es lo que lo hace que no estén. Claro. Toda la partida. Y al... Y ahora el Dragonite probablemente le va a pasar lo mismo, van a ser muertos. Sí, no se va a ver, yo creo. A no ser que el Dratini tenga buenos ataques. Base. Porque Garchomp, la razón por la que se ve es que como Gible no tiene Es carga muerta para el equipo en las primeras etapas. White Howard comienza ya con el Dreadnought. Sí, fue con todo contra Dreadnought. Sí. Ni siquiera pelearon el otro equipo. No, el otro equipo estaba esperando en base, de hecho. Que se reunieran todos. Sí. Llamaron mucho. ¿Ahí se lo pueden robar? No sé. Bien, ahora se lo roba. Excelente. Excelente. Aunque White Howard lo pesó primero y se lo robara. Hay que tener cuidado con Cerraro porque es un Pokémon que puede robar objetivos igual muy fácilmente. Entra, roba y se va. Exacto. Y es lo mismo que el Thanos, hay que tener cuidado con ese pájaro. Vuelo, ¿cuántas veces el vuelo no me ha desintegrado? Ni levante la mano que no ha sido desintegrado porque un pájaro le cayó del cielo. Pero está lo más bien ahí con el objetivo y pa, ahí viene. Tan ofre con vuelo. Nuevamente White Howard como que quiere comenzar con Rotom, pero ahí no, ahí cambiaron la técnica que se lanzaron a matar primero. Yo creo que antes de asegurar los objetivos es mejor asegurar matar a los oponentes, porque así nadie te lo puede robar. Exacto. Claro, pero con el objetivo nos falta que te roban. Vale, Talía, por ese like. Recuerden, gente que está mirando, dejen su like, compartan y inviten a su amigo a visualizar la semifinal del torneo, segundo torneo Pokémon Unite Chile. Ahí metieron nuevamente. Ya, ahí mató, se bajaron a todo y le van con todo el Rotom. Probablemente a White Howard se le lleva. Sí. No hay nada que hacer. Sí, ese lugar ya se dio cuenta, estoy solito, me voy. Claro. Soldado que arranca, sirve para. Mira, ve, el Venusaur ya se posicionó en el tren now. Claro, bajó. Mientras que el otro está deteniendo a Rotom, igual te da ventaja en ese sentido, Rotom, que distrae. Te quita uno o dos Pokémon que lo están distrayendo. Sí. Y ya que un jugador no esté en la Team Face se nota mucho. Tenemos pues a Zenobra se nota escondido. Que tiene... Zenobra está escondido ahí para... Nuevamente parece que quiere robar. Pues Howard se nota que tiene harta comunicación porque he visto que siempre andan como juntitos entre varios. Sí. Nuevamente White Howard inicia Dragon, pero como que se tiende a retirar, como que quiere iniciar, no, se retiró. Con ese será ahora que anda por ir rondando, yo creo que tiene miedo. Sí. Es que ya se la hizo una vez, pues ¿qué impide que se lo haga de nuevo? Exacto. Y creo que ese será ahora que va a vistear y se lleva a varios. Se lleva a varios, sí. Ahora es cuando deberían romper esa base, aprovechando. Nuevamente ahora se lleva el Drenau. Dos veces que se lo lleva. Igual por mucho que le bajaron el poder a la ulti de Cerrara, la base ulti de Cerrara te sigue destrozando si te pilla mal parado. Sí. Y Absol igual no lo he visto, y eso que hace con sus críticos. Ahí Rigoroso se está retomándole un poco a White Howard.
tratando de hacerle el contrapeso. Exacto. Aparece Rotom y van todos subiendo. Pero será ahora y Blitz se queda uno abajo. Sí, se queda uno abajo. Bueno. Igual andáis como andan parejos los niveles, aunque le sacan a uno. Sí. Andan medio parejos. Veo que todo Whitehawks ya está en Rotom, pero riguroso como que todavía no. No fue organizado. No, si no fueron, pues si había hecho Pikachu, no subió. Decidieron a lo mejor entregarlo, ¿quién sabe? No sé. ¿Cuál será? ¿Iba a salir ya? ¿Y Pikachu sí ha escondido? No sé cuál es la idea de Pikachu estar ahí escondido. Sí. Porque perdió bastante segundo igual. No va a alcanzar el tren, no va a aparecer. No. No alcanza ninguno de los dos a aparecer, de hecho. No. Van directo ahí a defender Zapdos. Queda la batalla de Zapdos nomás. A darse madrazos en Zapdos. Y el Pikachu por ahí. Van de a poquito todos llegando. Le hice junto. El Pikachu como que se queda un poco atrás, sí, ¿no? No sé qué tan útil es que se quede atrás. Sí. ¿Mm? Es que pega de lejos, así que está bien que. Pero no tan. Cuando agarré el que está atrás, como que se aleja del. Sí. Y fueron todos a cazar al Talonflame. En manada a cazar al Talonflame. Sí. Buena esa igual técnica. Todavía se atraen porque es como. Yo diría que es lo más peligroso. Ahí me agarró el loco. Ah, me alcanzó el Pikachu. Ahí está el Venusaur. Se va la Wiggly. Ah, no, se fue. Pero está haciendo difícil, sí. Ahí se fue. Pero volvió el Talonflame. Claro, no, sí. Se la hizo difícil. Oh, Pikachu. Pikachu está tratando de. El Eldegoss fue a anotar. Sí, ahí se les aseguró el Eldegoss. Igual ahí fue un poco arriesgado del Pikachu iniciar Zapdos y dejarlo a la mitad. El team enemigo pudo haber desaprovechado. Sí. Creo que ya están restando en Discord. Vamos a regresar. Ya no alcanzan así. Aunque hagan salto, no alcanzan mucho. Y ganaron. Están diciendo en Caronte que. Caronte de. ¡Tiempo! Están diciendo que tuvieron problemas de lag. Están reportando. Están reportando en Discord que tuvieron problemas de lag. ¿De lag? Nah, pero sí. Eso ya no es problema. No, porque ambos equipos son de hecho, un servidor Brasil, así que no hay problema. Weihauer tanto como Mugamagi, o sea, si no me equivoco, Weihauer y Riguroso están jugando. Son ambos sí, de Brasil, así que no hay problema en el servidor. Además, si el lag, eso ya no es problema de nosotros o del otro. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Whitehawk 2 versus Riguroso Gaming 0, ¿cierto? Sí. Whitehawk pasaría a la final contra. ¿Quién pasó el otro? Whitehawk contra Mumagi. Mumagi. Así que felicitamos a Whitehawk, que pasa también, al igual que Mumagi, que llegan a las finales. Felicitaciones a ambos equipos. Un aplauso. Y que piensen ya en los Pokémon que van a perder. Déjame escribirles que están un poco bien perdidos. Brasil. Estamos con las energías al límite. Sí.
Rodotón. Están todos callados, ¿no? En WhatsApp. Y ahí están conversando. Está calladito. El Grifol, ahí leyendo en los comentarios, dice: bueno, chiquillos, viendo el lado bueno, por fin me bañé. Para los que estaban preocupados, el Gris se bañó. Ya, están, claro que estaban un poquito diciendo que ambos tuvieron error en su ping. O sea, claro, se les bajaba, se les disparaba rojo, naranjo, pero a ambos equipos. De hecho, tal como estaba diciendo Caronte, no fue que las dos partidas la creó uno, sino que crearon una partida a un equipo y luego el otro quedó la antesala. Así que ambos también son del servidor Brasil y probablemente los problemas sean ya sea el horario, cómo anda el internet en su casa, así que son cosas que ocurren. Eso ya no es problema. Eso ya no es problema de uno. Y las partidas estuvo muy buenas y de hecho fueron detalles, errores menores que yo vimos. De hecho vimos las dos partidas de White Howard versus Riguroso Gaming y anduvieron muy muy peleados. Fueron solamente detalles menores que provocó la victoria de uno versus el otro. Ya. Vamos entonces, chicos, con la última. Vamos a dar inicio a la ronda número 5 y lo vamos a hacer de la misma manera. White Howard versus Mugami Sport van a bloquear o van a banear uno y uno a los Pokémon que les va a tocar. Así que, chicos, si pueden darle inicio a la ronda, ahí colocarle. Ya, yo escribo, empiezo. Dicen que inicia Pan. ¿Quieres que sea? ¿Cómo? Es que dicen que inicia Pan. ¿Por orden de bracket? ¿Por orden de bracket? ¿Que lo inicia que está en la superior? White Howard inicia Pan entonces. Vamos a dar la hora así para tener la manito que baño cada día. Me duele la espalda. Ya me duele la espalda, ya tengo hambre. Por favor, apúrense. Quiero comer. Venga, tío. White Howard es quien está arriba. Sí, White Howard. Si es que están. Había una confusión. Ahí van uno, Binazur. Inmediatamente le dan a Binazur ahí. Ay, no. ¿Quién está de secretario? El señor Snorlax. Yo ando de secretario, ahí ya no tan bueno. Howard primero, Binazur. Será hora, continúa con su será hora. Le deben tener un odio completo al Ceragato. Yo creo. El de Goss. Uy, difícil. No. Toda están. O sea, en todas las partidas vimos a El de Goss. Yo lo vi en todas las partidas. Buena esa. Buena axe bajo la manga. Sí. No sé qué duele más que te bañen. ¿Un support o un atacante? Sí. Okay, es que sea El de Goss, ya no hay nadie que lo pueda reemplazar. Porque El de Goss la misión es curar, hacer poción y que sea más rápido. Entonces eso, ya sí. No tenía un Pokémon que te pueda cubrir eso. A lo mejor Lucario. Puedo reemplazarlo con la Chansey, no sé. Con la Chansey, claro, podría ser ahí. Con la Chansey puedo reemplazarla con curación con los huevos y con protección que aumenta la velocidad de ataque y desplazamiento. En cambio, atacante, yo creo que uno se puede acomodar porque hay más opciones. Más opciones de atacante, sí. Ya. White Howard, entonces, tiene prohibido usar Zeraora y Lucario y Mumagi tiene prohibido usar Venusaur y el de Goss. Y el de Goss, claro. Va a estar buena esto. No, está bien. Yo encuentro que una buena decisión banear el de Goss. Sí. Una buena. No supieron hacer. Ocuparon el. Yeah. Ahí colocan Alex Davis dice: se viene el lag, gente. ¿Por qué se viene el lag? No entendí. Ya, entonces Binazur, El de Goss y será ahora el Lucario.
Y ahí se está dando el lobby, va a haber que esperar 2 minutos a que esta cosa inicie. Aquí aparece. Voy por mi vasito de agua. Un vasito de agua. Ah, mi Switch todavía tiene batería. Todavía aguanta. Aguanta 2 minutos y ya. No, tiene 41. Ah, bueno. Tal como lo predije, White Howards llegó a las semifinales con Riguroso Gaming, que también habían ganado el campeonato. Creo que ellos fueron, sí, estoy seguro que Poké de Santiago lo ganaron los Rigurosos. Y no sé qué. Ellos fueron ellos mismos los que ganaron el otro, el anterior, ¿no? El de. ¿Cómo se llama este? FestiGame. ¿O no? No. Fue Sapdo, del otro grupo. Ah, ya. Sap y con el Condoco. Claro. Pero también los Rigurosos tuvieron algún puesto, si mal no recuerdo. Si no, el segundo o tercero. Estuvieron dentro de la final. Es que en verdad no le puse mucha atención al. Son las 11:36. Yo creo que a las 12 vamos a estar terminando, Mariana. Sí. Próxima vez vamos a tener que separarlo en día, es que se hace algo. Voy a empezar más poco. Nomás. O separarlo en varios domingos. También puede ser. Jugar así en pocas partidas un domingo, después la otra el otro domingo, ir avanzando. Y para que puedan entrar más equipos. Van a ver mi pariñoña. Nada, para hablar de la cima un ratito. Mientras carga, estamos hablando nomás de cómo se llama, que ya van a ser las 12. Así que probablemente a las 12 estemos terminando. ¿Y cómo vamos a organizar los próximos torneos? Sí. El Giovanni dijo que a lo mejor dividirlo en varios domingos. Hacer liga, pero de verdad también. No hace. Y así podemos tener igual más equipo y no estar tanto tiempo en una transmisión. Máxima día. La gente no se cansa tanto. Se hace pesado. Sí. El que se viene ahora, que es la liga de. Que va a tener ahí tiempo. Bueno, que si ya está cerrado. Que son 32 equipos. Que es la liga que escribía la liga de PokéTrainer, que empieza este domingo. Ah, verdad, sí. Son 32 equipos y claro, se juega todos los domingos y se juega al mejor de dos. No. Bueno, y este sería el último turno del año por parte de Metro Roto. Sí. Hasta un próximo año. Que no hay que nada, en todo caso. Pues sí. Podríamos hacer algo en enero para abrir el año. Claro, antes que salga Leyendas, porque ahí ya vamos a estar en otra. Sí. Ahí nos vamos a perder, sale Leyendas Pokémon y nos perdemos. El Pokémon Unite nos perdió por Pokémon de mantenerla a la gran mayoría del tiempo. Ustedes, yo mientras ustedes están ahí en Diamante y Perla, yo estaba maineando al búho. Así que esta semana vamos a volver a Pokémon Unite para practicar para el torneo de la otra semana. Yo soy Mei Buo. Y se puede transmitir las partidas, ¿cierto? Sí. Las del. Sí, la organización dejó transmitir las partidas de la liga. Excelente, entonces vayan a la página Team Rotom y síganlo, porque ahí vamos a estar transmitiendo. Sí. A ver cómo perdemos. ¿Cómo ve? Sí, si quieren ver nuestra formación. No, vamos a estar los originales, no vamos a perder. No, está Charipoción ahí metido. Ah, porque soy suplente, así que. Esto es bullying para Edu. Sí. Saludos. Te queremos, Edu. Un abrazo. Gracias por aguantar. Gracias por aguantar. Esto ya es puro humor y lo van a demandar. Y yo ya soy coneja ya, acompañadita, acompañando al búho. Oh, qué lindo perrito. Ahora lo vi. Quiso venir a la pantalla. No, no, mío, quiero salir en cámara. Mi gato. ¿Está afuera?
Cosita. Mejor pasa que eso, pero... Chiquitita. Tiene como 2-3 meses. Se nota que es guaguita. Ah, mira, me indican que corrija. Miguel me dice, Giovanni corrige. Riguroso no ha ganado ningún torneo. Solo la final de Festi Game. Y fue suerte que llegaron en los otros torneos que dan tirados. Oh. 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 Miguel Contreras. Miguel Contreras mandó ese mensaje. Está de incógnito porque no tiene foto perfil. Fuerte, fuertes declaraciones, la copucha, yo no me la sabía. Pero dijeron, corrige, Riguroso no llegó, o sea, no ha ganado ningún torneo. Solo la final de Festi Game, pero eso ya ha ganado un torneo, ¿no? Y ganó la festival. Festi Game. O sea, llegaron a la final, llegaron. Claro. Pero y fue ganó. Suerte que llegaron en los otros torneos, quedaron tirados. No, pero jugaron bien, aparte, yo por lo menos les vi hacerle el peso a los White Howard que nosotros sabemos. De fuentes bueno. Que los White Howard son buenos. Ganaron el torneo Latinoamérica. Sí. Hemos visto jugar, hemos jugado contra ellos y nos han hecho. Así que la tienen difícil ahí. Sí. Los chicos. Ya, creo que ahí apareció la de Mugami Gaming. Ah, Mugami, perdón, Mugami. Sí, Mumagi, Mumagi. Apareció MMG. Sí. Ya, vamos a verlo entonces. A la cuenta 1, 2, 3, voy para allá. Y esta sería la final. Que se ve ordenadito cuando un team completo tiene anteriormente la inicial. Sí. Sí, se sabe quién es. Voy a sacar de acá el bracket. Lo tengo puesto todavía. Y ya son todos. Master. Yo quedé pegada en el Elite. Yo no he jugado, no he rankeado esta temporada. Ni siquiera he comprado el pase. Menos mal, porque no iba a jugar. O sea, menos si mal, el pase. No compro el pase. Yo sí lo compré, así que estoy sacando a mi Dinosaur. A la bailarina exótica. Bailarina exótica. Mira, ve, ocuparon Chansey. Sí, y la reemplazo. Una reemplazo muy bueno. Creo que ahí se autodispararon en la pata porque Chansey puede dejar inútil a esa Wing. Sí. A lo mejor hacen cambiazo y la Willy se va para arriba. Uy, arriba anda un pájaro contra un ceragato. Igual difícil para el pájaro. Mira, se le están tirando. Se le están tirando todo a la Wiggly porque saben que le voy a hacer el contra de eso a la. Sí. Ni siquiera lo dudaron, es como derecho por la Chansey. Ni la pensaron. No, no la pensaron. La evolución, ¿no? Y a ver qué va a escoger la Chansey. Yo fuera esa Chansey, elijo Velo Sagrado. Sí, para quitar el estado. Y dejar inútil a esa. Arriba White Howard tuvo que salir a apoyar el Funda. Es que Battle of Flame no es como muy factible, según yo. No sé si... Ahí esa le... Wiggly efectivamente anda con Velo Sagrado. ¿La Chansey? Sí, la Chansey, la Blizzard. Bueno, Blizzard, claro. Era la mejor opción posible. Dejaron inútil a esa bulito. Yo hubiera hecho lo mismo. Y sí, por eso también la Blitzen se vuelve un objetivo prioritario para que el canto sirva cierto efecto. Claro.
Ahí va a salvar el Snorlax de que lo dejaran dormido. No, Wiki, no puedes dormir a nadie ya. Y se viene el primer drain, a ver qué tal. ¿Cómo se da esto? 4 versus 4 van a estar peleando porque arriba se quedó Ceragato, Ceradora con ahí. Pues este pájaro. No. El Talonflame están ahí. Con Talonflame. Es muy complicado para el Talonflame porque por mucho que pegue, el Ceradora también pega lo suyo. Upa, bajaron. Fue. Bajaron. Se fue Blizz y se fueron todos. Mira, van súper bonitos ahora. Y se llevaron tren, ¿no? Y se lo llevaron. Hasta el momento la ventaja la tenía Mugami. ¿Tú crees? La tenía hasta el momento, pero ahora con ese Dreadnought la empezó a tomar White Howard. Tenéis que ver cómo se desenvuelve. Van a pelear Rotom y se quedó el Ivysaur abajo anotando. Y el Ivysaur, se adivina sobre qué se habrá quedado abajo. En vez de... El Ivysaur se quedó anotando, parece. Man, claro. Está haciendo abeja, anotando. Está aprovechando. De farmear. Se fue. Será ahora. Oye, esa Wiggly anda con la P y se fue. Cortesía del Norlac. Un regalo que le hizo Norlac. Regalo, claro. Pero ya se empezó a tener una diferencia de puntos ya me un poquito grande. Ese viene a ser que empezó a aprovechar de anotar lo que quiso. Ahí se llevan el Rotom, Mumag, Mumag. Se llevaron al Rotom. Uno versus uno. Yo nunca había escuchado a este equipo, ¿eh? Más que creo que yo lo había escuchado, creo. Primera vez que lo veo jugar. Lo he visto, creo, reclutando. Y White Howard estuvo todo ahí para tener al Rotom. Todo el team ahí metido. Están agrupados. Y diferencia de nivel igual está, sí, está complicada igual la diferencia de nivel, ¿no? Vamos a ver quién se lleva el segundo Dreadnought, que ya marcarían quizá, o igualan. Igualan o marcan diferencia. ¿Ves tanto? Ahora están todos 5 versus 5. Que este Dreadnought es... Ya decisivo. Es decisivo. Sí. Si se lo lleva a White Howard, significa que van a tener una diferencia, pero mal. Y empezaron las ultis. Sí, festival de ulti, White Tower marca ahí un poco. Mete presión, metió presión bastante. El Greninja creo que está haciendo. Se llevó a 3, se llevaron a 3 con la ulti. Y Greninja solo va a hacer. Ya con esto marca una diferencia de nivel grande ya. Sí, ahí por, tienen 3 de hecho, 3 nivel 12, 11 y el otro equipo 9, 10, 9. Sí. Ahora están subiendo a Rotom. La Wiggly se prefirió anotar. Super tanto. Ahora van a asegurar de nuevo a Rotom, pero está, creo que para meter presión tienen que avanzar con Rotom, no dejarlo a irse. Sí, no dejar ir. Sí. Mira, ya se agruparon los 5. La buena la team fight de esta partida. Sí. Oh, buena esa, mató la muralla. Creo que es más típico de lo que uno cree que un. Un Talonflame choque con muralla. Sí. Yo creo que hasta el mejor Talonflame de repente tiene su control con una muralla. Va, de lo más tirado a atacar y para la muralla. Oye, ya va a aparecer el Zap, qué rápido.
Es muy rápido la partida. Sí, es que está muy parejo al final, pero claro, con esos Dreadnought marcaron mucha diferencia al llevarse dos Dreadnought. Ahora igual ahí el Greninja ha subido harto, bastante, a nivel 13. De hecho está igual al... ambos Greninja a nivel 13. Bueno, ya está el primer reporte, pero para no hacer spoiler, me diga que llegue. Por favor, no hagas spoiler. Dejémoslo incógnito ahí. La agua estamos tramitando la final, pues. Pero yo creo igual. White Howard, yo creo White Howard. Es que está, es como, no sé, lo dudo que se dé vuelta la partida. Que por lo menos ahora están metiendo mala presión. Y son 367 versus 58. De hecho, solamente están metiendo presión y no están atacando saldo, solamente ahí mantenerse. De hecho, si los tres de Momagi van con 50 y hacen saldo, igual pueden remontar, pero si es que... ¿Pero tú crees que la hagan? No, está difícil porque White Howard tampoco es tonto y no le inicia, claro. Le defiende. De hecho, creo que el equipo se separó mucho. Es que están cazando a los que quieren ir por Sapo. Estoy viendo. Claro. No, bueno, digo, el equipo azul que necesita Sapo se separó mucho. Igual Howard anda cazando a todos los que vienen por Sapo. Buena. Está defendiendo, ¿no? Defendiendo ahí. Sí, por eso ya gana. Están apuros defendiendo. Y ahí White Howard creo que decidió iniciar el ataque. No, fue el Greninja. Sí, o sea, le pegó bastante a Sapo, pero no sé si. Claro. No, creo que fue el Greninja de Momagi quien decidió iniciarlo, pero no. No lo creyendo dejaron, que no lo White Howard. Mira, Wigglytuff va a notar siendo. Bueno, eso de cuidar a Sapo. No, y que fueron a cazar, lo dejaron que el equipo se juntara. Ah, yo creo que el Greninja de Momagi pensó que al ver a todo White Howard estaban haciendo sando y creyó que se le iba a robar. Pero le salió mal. No, no. Bueno, si ganan esto, ganan el torneo. Exacto. Así que. Ya debería estar ya disponible la siguiente. A ver, vamos a revisar. Revise. No, todavía no. Me falta un poquito. A mí me sale un combate normal de SN Mano. De igual hecho... me sale Mano, pero no sé qué es Mano. A las 23:51, Momagi envió Sala. ¿Momagi o Momagi? Debe estar ser Momagi. No sé cómo se pronuncia Momagi. 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 Ahí está la cuadra, parece. Así que en 2 minutos debería. Debería, por eso sigamos rellenando. Sigamos, sí, voy a buscar otra galletita. A pura galletita, güey. Yo ya tomé 11, así que no me preocupo. No alcanzó. Yo sabía que iba a ser largo, así que me aseguré. El lleno es malo. ¿Querés? Sí. Eres malo. Mira, aparto la mitad y te doy una a ti y una para mí. Me caes mal, Gino. Maestría, me tienes aquí de empleada, de esclava. Eso te pasa por mandarme un dato falso de venta de juego. ¿Viste? Yo lo hice con lo mejor de mi intención. Ni siquiera sé qué comisión, así que. No, de hecho, si me regalan un juego, te lo voy a regalar a ti. Solo si lo regalan. Si no lo regalan, no. Pero igual lo puedo jugar. verdad, si lo. Verdad que tenés la cuenta. Tengo tu cuenta. ¿Y todavía no te mandan el código? No. Se suponía que antes de ayer mandaron otro. O sea, que suben pura historia a Instagram. Pero no contestan mensajes. Y la última historia fue que iban a regalar un juego y iban a mandar el código aparte. Como una recompensa, pero no les creo.
Son calmantes para que no, uno no denuncie. Yo hubiera denunciado, qué raro ya. Va a tener que denunciar, ¿no? Porque no respondan. Claro. Dicen que le faltan devolver por dar 3 códigos. A ver, bueno. Después lo van a denunciar para hacerle mal a... Yo hubiera hecho eso. Sí. Yo hubiera denunciado, qué raro. Mañana denuncio. Tenéis que denunciar, ¿no? Que de hecho el lleno le escribe. Le mando correo, le escribe al Instagram. Y no me borran, no me borran los comentarios. Los dejan ahí pues. Lo va a escribir, vuelvan estafadores, ahí la van a eliminar. Te hacen el Larry nomás. Dejen de estafar gente, le voy a escribir ahí, me van a bloquear. Que lata cuando empiezan así. Hay que hablar porque igual les compraba código y nunca había tenido problemas. Por eso si me contacté, de hecho me contacté por el mensaje privado con los chicos que habían comprado, porque habían varios que pusieron así comentario y todo. Y dijeron que sí les llegó, pero un poco atrasado. Y un solo chico me contestó que él tampoco la llegó y que tiene que ser uno de los tres también. Y me dijo, te voy a avisar cualquier cosa si me llega. Y dije, ya bueno. Todavía no hay. ¿No he revisado nada en spam esas cosas? Y del Team Roto nadie está viendo, nadie nos apoya. Se fue a dormir, se fue a bañar el Green. Van a dormir como sea. Ya. El 5 de diciembre hasta el 9 de enero está en la liga de Poké Trainer donde Team Rotten estará participando. Oye, me llegó un mensaje por interno. Ahí me salió. Caronte. ¿Caronte de qué equipo es? Ahí aparece ya uno, ese Juan. Caronte creo que es de White. ¿Y ahí creo que lo mandó? No, Caronte era de otro. ¿Pero riguroso? Parece que sí. Parece que lo que escribió no tiene sentido que no pongan restricciones. Los White Hour tienen server en Norteamérica, se está farmeando la TAM. Nosotros y los... No. Ah, que dice que los Mumagi y los Rigurosos están jugando con pin rojo. No sé, la verdad. Bueno, igual ahí, quizás si los Mumagi después mandan una captura de que tienen pin rojo, que la verdad no sé, no debería si es que crearon partida. Ahora los Mumagi están creando la partida. Ahora no debería. Sí. Ya, entramos entonces a los Mumagi. Dale, entremos ya. Pero igual, ya estoy... insisto, eso ya no es problema. Claro, es que se supone que aunque haya una mezcla de servidores, quien crea la partida debería tenerla. Debería, supongo. Supongo que Pokémon hace eso porque lo dudo, no sé. Iniciaron ya, mi todavía no me carga. Sí. Oh. Es que después de reproducirlo en por 2. ¿Qué? ¿Por 2? ¿Por 8? Por 20. Van nuevamente ahí arriba a hacer ahora con Talonflame. Y por abajo se van de nuevo 3-3-3. La 1-1-3. 1-1-3. Es popular esa, pero la que menos veo que hacen es que hagan la 1-2-2. Como que son muy pocos los que se meten a fastidiar al jungla enemigo. Claro. Ok,
creo que ahora cambiaron, trajeron un Eevee, antes no lo, no lo trajeron. No, ahora están jugando, claro, cambiaron al Eevee. Antes en vez del Eevee creo que iba el... ¿Cuál estaba antes del Eevee? No me acuerdo cuál era, pero tenía un montón de... Le evolucionó, sí. Es un Silvio, una hermosa Silvio. Hermosa Silvio. Igual el Devos, ahí es que mete harto, harto aguanta al equipo. Es que sí, el Devos cumple un rol fundamental. Y al otro equipo lo limitaron bastante donde les quitaron el Devos. Exacto. Fue una decisión bastante acertada, sabia, la verdad. Sí, eligieron bien su banner. Duele más que te quiten un support que te quiten un atacante. Porque como lo decíamos, el atacante, tú podías buscar otro porque hay harta alternativa, pero support y tanque son muy pocas las opciones y que sean variadas. Como dicen los memes que le hacen a Genshin Impact, el DPS cambia con cada banner. El reacción lo hace cualquiera, pero los soportes son eternos. ¿Qué seríamos si los soportes? Claro. Bueno, yo ahora soy super, así que... Así que, ¿qué haríamos si los soportes? Yo se viene el primer dren, ¿no? Quince segundos para el primer. Se me apagó mi computador. Quedó negro. Ahí están bajando todos nuevamente. 5 sí. Versus 5 se van a enfrentar todos con... En la vez anterior se habían quedado arriba, ¿no? Sí, se quedaron arriba con... Pero ahora bajaron todos para hacer 5 versus 5. Ahí el Degos, la verdad que con eso, estar ahí defendiendo a su equipo, lo hace bastante bien. Sí, el Degos es de los mejores, el mejor super en cuanto... Sí, yo también. Además que cura grupal. Ahí ya los rigurosos, o sea, los White Howard, perdón, los rigurosos, ¿cierto? Los White Howard comenzaron a drenar, ¿no? Pues se lo van a llevar, ¿no? No sé, probablemente se lo puedan robar ahí, pero... Sí, Silvio. Silvio se lo roba a mí. Buenísima, buenísima ahí. Excelente. A pesar que se lo robaron, ahí igual metió presión los White Howard. Pero ya buena, bastante bien que se lo hayan robado y la van todos subiendo por Rotom. Se organizaron más, ¿cachai? Ahora subieron, ¿sí?, al tiro. Porque la verdad, el tiro, algunos quedaron abajo. Ahí tienen que dar con todos, si no... Por ejemplo, ahora... Sí, se llevaron equipo, Rotom. Bien el ahí. Equipo, el equipo naranja quedó Ivysaur y Greninja quedaron fuera de la teamfight. Sí. Y 5 versus 3, ya, de harta diferencia. Exacto. Ahora mira, lo que me parece raro es que aunque hayan hecho los dos objetivos, los niveles aún sigan parejos. Sí, es que no han anotado. Exacto, llevan 0. Los chicos yo cacho que los chicos sacan nivel por solamente por estar anotados en 95. Por anotar, sí. Claro, es verdad. Le detuvieron tanto al Rotom como abajo también, porque hicieron Dreadnought pero no alcanzaron a encestar. A pesar de haber hecho dos objetivos, no alcanzaron a encestar ninguno de los dos lados. Y ahora viene el segundo Dreadnought, que igual es difícil porque si se lo lleva de nuevo el equipo, aquí le puede sacar una diferencia de nivel. Claro. Y a lo mejor pueden romper la base de abajo. Nuevamente un Talonflame que choca con una muralla. Ahora
No, se llevan la chance. Se la llevaron. Pero ahora se quedó arriba. Y el segundo Dreadnought se lo lleva ahí White Howard. Sí, yo creo que Cerora tendría que haber bajado nomás. Sí, haber bajado todo junto, al, igual que la de hace anterior. Sí, no, tendría que haberse quedado arriba. Pero por lo menos ya pudieron encestar. Claro, pero eso fue... Pero ya con ese Drena yo cacho que ya le toman ventaja. De hecho, el jungle está a nivel 11. Claro. Mira, 11... No, está bien. No, todavía no, van parejos, sí, sí, van parejos. 12 ahí el Grenin, ya nomás que el único que va... Pero un level nomás. No nos saca sí. Tanto... Y Will creo que va a nivel, está a nivel 9. Bueno, que está más bajita. Pero aún así, el nivel está parejo. Y eso importa. Hay que tratar de sacar diferencia de nivel para tener ventaja. Ellos están ahí, que van a Rotom, que no van a Rotom, están ahí pensando. Sí, es que ahí, tienen ahí se ahí van. Mira, y el Talonflame no sabe. Se quedó como harto rato pegado sí. En la base. Y se llevaron Ron. Ya están sacando ventaja ya. El nivel parece. No, o sea, no tanto. Sí, en parejo, por lo menos un nivel de diferencia. 13, pero por lo menos ellos llevan ya dos a nivel 13. Sí. Igual. Ahí tienen que cuidar que Rotom no llegue. Claro. Ahí, bueno, lo detuvieron. Hola, Panchito, y bien. Aparece Zapdos. Ya me parece Zapdos. Uy, qué rápido la partida. Nuevamente White Howard, yo cacho que como lleva un poco de ventaja, no se va a tirar a Zapdos. Sí. Mira, ahora está como 145-113. Van parejo, van bien, bastante parejo. Está más peleada que la vez anterior. Ahí el Norla molestando. Que es su trabajo. Qué tentación, hay muchas pelotas tirando. Se tiraron con todo. Tanto la tinta ahí arriba. M del medio. Ahí rompieron arriba a White Howard. Yo creo que, no sé si no eres sí. que ganaron porque les quedan 50 segundos de partida y la diferencia es de 200. Más o menos se han salvo. No hay nada que. No hay nada que hacer. Bueno, así que ya serían los ganadores, pues. Sí. Espérame, hay un poquito unos comentarios que están hablando. Bueno, no, Mumagi vuelve a colocar buenas partidas, pero debemos marcar un punto importante, o muy importante, dice. Debido a que White Howard tiene más proximidad de server, estamos realmente limitados jugando con lag. Para próximas ediciones, por favor, verificar los equipos compartan server, porque así la competitividad es nula. Me comentan. Sí, probablemente, claro, como decían, no sea el servidor quien crea la partida el que agarre los ping. O sea, no, yo no lo he comprobado. Probablemente Mina ahora podría hacer un intento para demostrar si efectivamente hay caídas de ping o no. ¿Puedo invitarte, Kenetia? Dale. A ver si venir. Y voy a invitar a un encuentro amistoso. Bueno, a felicitar primero a White Howard. Y voy a invitar ahí a la chiquita de White Howard. Que son los ganadores de este torneo. Exacto. ¿Dónde está White Howard? Se me perdieron. No los tengo.
¿Quién es el líder de Wade Howard? No lo tengo, por eso. No me aceptaron, pero. Ahí le estoy diciendo que entra Lloyd. Solamente quiero ver el tema del ping, si efectivamente esto, porque la verdad los desconocía y probablemente se están, probablemente tomarlo en consideración en próximo torneo. Porque si, sí, para la próxima edición fue verificar que compartan server, porque literal, las dos partidas teníamos lag de 3 segundos, lanzamos skill y no reaccionaba. Puede ver el momento que estuvieron streameando esto, no pueden omitir la diferencia de latencia. Es una sugerencia futura. Es que igual es difícil controlar eso. ¿Sí? Claro. No hay mucho que hacer. Ping, ping, ping. Al Romsa se le cayó la batería, ¿no? Se le acabó la batería. Parece, no sé. Sí, se me fue la batería. ¿Ya entró? No sé, me estoy preguntando si está. Ahí entró White Howards. ¿Qué están discutiendo, no? Sí. No vamos a poder imitar a los mexicanos entonces, porque vamos a tener el mismo problema. Sí, pues verifiquemos ahora. Si ahí le estoy pidiendo, ahí entran. Voy a colocar entrenadores y que los White Howards se muevan hacia abajo. Y si es así, entonces los mexicanos no podrían jugar, pues. Claro, o sea, mexicanos podrían que estén en Brasil. Ahora, si los mexicanos están en Norteamérica y vemos latencia en la partida, probablemente no. Vamos a tener que tal como dice la sugerencia, eliminar a otro servidor y solamente exigir que sea en Brasil para poder jugar. Tendré que jugar solamente Brasil. Sí. Se me olvidó. Se me olvidó con quién avisar que ya estaba lista la entrega con un cliente. Bueno, mañana lo aviso. Y el coste no me escribió nada, así que todavía no me manda la revista. ¿No? ¿Todavía no te la manda? No me ha escrito nada. Quedó en que el viernes y el. O el sábado me la mandaron. Y no me. A lo mejor mañana no lo. Claro, puede ser. Costi se ve esto, mándame la revista. Mándame la revista, por favor. Mi revista de Pokémon. Ya, voy a colocar una rápida solamente para probar, que no estén todos los equipos de. Ya. Ahí. Sí, para ver cómo anda el.
El server nomás. Aprovechar que no está usando Vinazo. Bañado. Vinazo. Bañado. El entrenador es Jorge Lucario. Lucario. Y una Gardevoir. Y no he jugado Pokémon Perla. No creo, ya juegue ahora. Yo mañana, yo ya, hoy día ya no. Yo creo que voy a ver anime. Voy bien. Hecho, tengo cargado mi audífono para ver anime. Oye, de hecho tenemos. Se le salió uno, no me fijé, quedaron tres. Tenemos un entrenador. Bueno, igual son. Aquí ya tengo mi entrenador. Un entrenador, dos. Cargadito. Claro. Para ver anime. Todos estos entrenadores me siguieron. Yo estoy en naranjo. Yo igual, estoy en naranjo. Pero el lago así como tal. Hay que ver. Black no tengo, pero me anda el naranjo si el. Ay, me agarraron. Me agarraron entre tres. Ahí vi el muralla. Eso fue un abuso. Sí, pues. Salto. Morí. No, es verdad, tiene un lag en la partida. ¿Sí? Sí. A mí no. Ha estado todo el rato en naranjo. No es normal. Es naranjo, pero es largo, así como el. Pero es que el ping es malo. Cuando te marca naranjo, el ping es mucho más grande. Sí. Tú no te vas a dar cuenta probablemente, pero sí el ping baja. ¿Qué tal? Están en 15 y ahí. Yo estoy en 11.
final. Sí, jugué todo el rato con pin rojo. O sea, sí. Naranjo. Derrota. Ya, de todas maneras, gente, lo vamos a dejar. Buena sugerencia que los dieron para el próximo torneo. Clausurar en Norteamérica y solamente dejar de servidores Brasil. Ya. Gracias por la sugerencia. No lo teníamos en consideración porque pensábamos que tomaba prioridad quien organizaba la partida. Sí. Ya. Felicitación entonces a White Howard, que salieron campeones del torneo, segundo torneo Pokémon Unite. Ya lo habíamos visto campeón en Latinoamérica, así que felicitaciones nuevamente. Sí. Un aplauso, sí. Un aplauso. Y se llevan 20 preciosos. 20 preciosos, sí, ya. Y ahí el regalo de Utier que les va a llegar ahí pronto en la suma, ¿ya? Un abrazo gigante, nos vemos ya a todos en la próxima. El próximo torneo solamente salió de Brasil, así que atentos, sí, chicos. El torneo ya vendría siendo para el otro año. Este sí. Sería enero, el último principio de enero probablemente. Así que ahí nos vemos. Así que nos vemos. Que estén bien, chao. Es así. Soy un dedo, ¿no? Un abrazo y saludo a todos, chicos. Muy buenas partidas. Chao.